¿Qué tal? Buenas mañanas, ¿cómo están? Es un gusto estar este sábado compartiendo en vivo y en directo. Son las 11 de la mañana en punto, 11 de la mañana en punto. Estamos aquí en los estudios de la calle 18 de Julio al 290, aquí ubicados con nuestro compañero Marcos Navia, que está en la puesta al aire del programa de este día sábado. Este día sábado muy especial, donde hay un clima raro en la ciudad. Si sumamos lo que es la Semana Santa, Viernes Santo, que habitualmente hay poco movimiento, siendo una vida normal, a esto le sumamos estos acontecimientos de la pandemia, el coronavirus, hace que parezca un domingo hoy, y la gente también lo ha confundido el día viernes. El Viernes Santo confundió, mucha gente se pensó que ayer era sábado y que hoy es domingo. Llevó esa confusión estos días. Bueno, aquí estamos entonces para llevarles en vivo y en directo con el saludo a Patrick, que está viendo el programa, el primero que me escribió, el amigo Hernán Naviliá también, que me escribió que ya anda pedaleando en la Rambla tempranito, cargando los pulmones con aires renovados, aires nuevos, el amigo Hernán Naviliá, así que va a ser el saludo para ellos dos. Hoy es un programa netamente dedicado a lo que aconteció hace 7 años. Hace 7 años, el martes pasado, se conmemoraron 7 años de la gesta de aquel sábado inolvidable para el fútbol de Soriano Capital, para el fútbol de Mercedes, en las lejanas tierras de Cerro Largo, en las tierras arachanas. Mercedes había igualado en el Estadio Municipal Luis Costa la primera final tras... Mercedes había llegado a la final tras este intenso partido frente a Tacuarembó, donde ganó en Tacuarembó, perdió aquí en el Coster, ganó por penales, recordarán, 1-0 fue en Tacuarembó, 1-0 ganó Tacuarembó acá y él, mediante los penales clasificó Mercedes. Lo que no recuerdo si fue Colonia primero, después, lo cierto que a Colonia fue la selección más difícil que uno se suponía. Bueno, aquí, hasta aquí llegamos, cuando Colonia nos derrotó en el Estadio Municipal Luis Coster y hubo que ir a buscar a revertir un resultado de un 2-0 que nos ponía de cara, yo no recuerdo si era la final, no me acuerdo bien ahora si era la final del partido frente a Colonia, pero nos ponía en carrera nuevamente. Y bueno, se consiguió un 2-0, nos metió en carrera y Soriano llegó a la instancia final con un buen marco de público en aquella noche en el Coster, un 0-0. Cambió el equipo Sacén, acontecieron hechos también antes del viaje, recordados por los jugadores principalmente, y se llegó a Cerro Largo y cuando estábamos en los casi 40 minutos del segundo tiempo, Mercedes ganaba 2-0. Y el local iguala después y viene la contra, que bueno, yo les voy a contar que después lo vamos a ver en las imágenes cuando Cerro Largo se pensó que Mercedes tocaba hacia atrás para aguantar el 2-2. Daniel Cano encaró y llegó el tercer gol en favor de la representación mercedaria. Bueno, de todo eso y con un invitado también, un invitado que estará en el a fondo hoy, justamente que integraba ese plantel. Era el capitán de esa selección de Soriano Capital que logró el título allá en Cerro Largo. Vamos a compartir trabajo de hace 7 años atrás, de previa, un trabajo previo que realizábamos habitualmente con la gente que llegaba allí en el Estadio Arquitecto Uvilla de la ciudad de Melo. Vemos ese material, primer parte. Acá estamos el cuarto donde se han quedado los que no se visten hoy en el plantel. Willy, ¿cómo estamos? Recontra bien, re dormido. Sí, recién se levanta a setear, me parece, ¿eh? Y tibio también. ¿Tibio? ¿Está medio calentito? Sí. Bueno. Lástima el último partido hoy, Willy, ¿eh? ¿Querías estar? Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues, ¿qué va a hacer? Bueno, a ver, ¿están jugando el play? No. Play. Sí, acá estamos. Teo, ¿cómo va la cosa? 1-0 le gana al Teo. ¿Eh? 0-0 le gana al Teo. Sí, 0-0. ¿Y usted, Reina, que es espectador? Sí, yo soy neutral acá. Pachi. El Reina es el campeón. El abuelo. El abuelo no me va. Bueno, ahí están en el play. Y después estamos con Marco. A mí no me filmé. Bueno, Marco, ahí está jugándose el play. Acá es donde se han alojado los chicos. Bueno, Willy, vamos arriba, ¿eh? Ya está aprontando el mono el Willy, ¿eh? Sí. Bueno, Willy. La pila por casi. Vamos arriba. Arriba. Bueno. Flaco, aparece por acá, van a ver el flaco. Vamos arriba. Por partir la esperanza tricolor a buscar a los jugadores al hotel y luego al Uvilla. Son las 18 horas y 20 minutos aproximadamente. Allí está el grupo con lo que comanda el presidente Toneguso. Allá está Marajú, está el Flaco Pedernera, está Jaime, está Marito Colombo.
Mario, vamos arriba, con mucha fe, vamos arriba. Vamos arriba, Victoria. Vamos arriba. Barajú, ¿qué trajo? ¿Trajo yuyo hoy, no? ¿Qué te parece? ¿Cuál es el yuyo? ¿Eh? La ruda. Ruda y Romero. Bueno, suerte, presidente, vamos arriba, con todo. Vamos arriba, flaco, con todo, Vamos, vamos para el estadio, vamos con todo. ¿No queda nadie? Bueno, quedamos en el Unión, viene sentado con Mario González. ¿Cómo anda, Mario? Me cale, esperando la hora del partido. Esperando la hora del partido, ¿no? Agresor, ansioso. ¿Cómo pasó la jornada acá? ¿Bien? Bien, bien. Tranquilo nomás. Tranquilo. Bueno, allá va el resto de la gente. Alejandro, ¿cómo anda Alejandro? Vamos arriba todo el grupo. Allá vamos. Ah, hemos descendido acá. El Unión va a buscar a los jugadores. La prensa ha descendido para ir ubicándose en el arquitecto Mario Villa. Giramos la cámara, allí está. El ingreso al Estadio Municipal Arquitecto Mario Antonio Villa. Vamos a ver a quién encontramos por allí. Pero, ¿cómo estamos? ¿Están lejos? ¿Han llegado? Están esperando para entrar, esperando para sacar la entrada. ¿Todo bien? ¿Todo bien esperando para sacar la entrada? ¿Cómo llegaron del viaje? ¿Todo bien? ¿Cuántas horas de viaje? Como seis. O seis horas. Bueno, esperemos irnos contentos de acá. Silvia, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Verde? Nosotros siempre aparte del lote, nosotros. ¿Andan bien? Siempre me agarran en la entrada. Bueno, a ver, paguen la entrada, sacando entrada, ¿Qué precio tiene entrada? A ver, ¿qué precio tiene entrada? ¿Qué te parece? ¿Cuánto sale? Mostrame entrada. Dame la entrada, mostrame. 50 pesos, barata, ¿eh? Bueno, una ganga adentro, Pasen, disfruten del partido. Gracias. Dale, chau, que tengan buen partido. Bueno, aquí encontramos un doloreño. ¿Cómo anda, amigo? ¿Bien? ¿Vino a hinchar por Mercedes? Sí, más vale. ¿Está acá en Melo o se vino de Dolores? No, estoy en Varela trabajando. Ah, está en Varela trabajando. ¿Eh? Y bueno, y está Soriano, tenía que estar aquí usted acá. Ni hablar. Bueno, ni hablar. Que tenga buena suerte y buen partido que tengamos, ¿eh? Igualmente, ojalá. Dale. Roberto Moreira, ¿cómo anda, Roberto? ¿Cómo ha llegado el viaje? Impecable. ¿Cuántas horitas puso? Seis. Seis horitas, tranquilo nomás. Impecable. Bueno, que disfrute también el partido, como disfrutó el viaje. Esperemos ganar, como todo, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, vamos arriba, a la cancha. A la cancha. Banderas de Cerro Largo y de Soriano. ¿Cómo anda, amigo? ¿Se vende las banderas? Sí, ¿cómo no? Se vende. ¿Pero sí. De dónde es usted, de Cerro Largo? No, somos de Montevideo. ¿De Montevideo? Ah, seguro. Siempre hacemos las finales, todos lados. Hace 30 años que salimos a todas las finales. Ah, está bien. Entonces hicieron de los dos equipos que están jugando las finales, las dos selecciones. Ahí está, somos neutrales. ¿Qué precio tiene la gorra? La gorra vale 80 pesos. 80 pesos. ¿Y la bandera? La bandera vale 150. ¿Y la...? La chalina 80 también. 80 pesos. Buen precio. Bueno, que pasen bien y que vendan que bastante. Bueno, gracias. Bueno, vamos arriba, ¿Cómo anda Henry? ¿Verdad? Se va llegando la gente, otra gente que va llegando. ¿Cómo anda Henry? ¿La barra? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo llegaron? ¿Bien? Sin problema. Sin problema, bueno. Reconociendo el campo de juego vamos a estar. Bueno, vamos arriba, ¿eh? No te gusta hablar, vamos arriba. Francescoli. ¿Qué tiene ese mate? ¿Tiene agua? No, está bien. Matías y Kiko, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Cómo llegaron? Bien, recién hace un ratito llegamos. ¿Seis horitas de viaje? Seis horitas. Un pasaje por el Valle Deni y seguimos. Tranquilo, Matías. Y vamos ahí. ¿Cómo viene? Bien, tranquilo, confianza para verlo al hermano. Sí. ¿Lo va a ver tranquilo o nervioso? Tranquilo. Tranquilo, bueno, Kiko, suerte, vamos arriba, Ese era el trabajo de previa que realizáramos allá en el Antonio Villa de Melo previo al partido. Hay más también que mostraremos algo, pero lo central del programa hoy es el a fondo. El central de hoy es el a fondo. Ese jugador que le dije que era el capitán de esa selección y que allá en el 2003, cuando Soriano logró la primera Copa Nacional de Selecciones, cuando la OFI organizó la Copa Nacional de Selecciones, la primera Mercedes se la adjudicó y fue frente a Durazno, fue en el estadio de San José, en el Martínez La Guarda, allí fue el escenario donde Mercedes lo derrotó a Durazno, en la tercer final, fue empate acá en Mercedes, fue empate 2-2, el recordado gol de Rial allá en el Silvestre Landoni, y después se tuvo que ir a San José para jugar la definitiva final, donde una cantidad de mercenarios, pero una cantidad, un manojo inmenso de mercenarios, un éxodo de mercenarios viajó a San José para apoyar esa selección y este jugador también la integraba a esa selección, este a fondo de hoy, y que en ese partido no pudo estar porque fue expulsado en el partido previo, en la segunda final en el Silvestre Landoni. Ya saben quién es, conocemos a Cristian Bosón. ¿Tu nombre?
Cristian. ¿Completo, el nombre completo? Cristian Paolo. ¿Apellido? Bosona Lagia. Cristian Paolo Bosona Lagia. ¿Edad, Cristian, y fecha de nacimiento? Pa, ¿te puedo mentir? Sí, como vos quieres. 37. 7 de 7 del 82. ¿La ciudad tuya de vivir siempre ha sido Mercedes? Sí, Mercedes. ¿Tu barrio? Cerro. Hoy vivís en un barrio que es bastante cerca del cerro. Cerro Oeste vendría a ser este. Cerro Oeste, sí. Bueno, ¿y qué recuerdo tenés de tu infancia en la zona, en las canteras? ¿Siempre fue tu lugar de nacimiento, donde te criaste? Sí, sí, sí. Sí, no, en su momento cuando éramos niños, y el recuerdo que me queda de haber chiviado como todo niño, ¿no? Al jugar al fútbol ahí en la cantera, la famosa cantera que era tierra, y jugábamos ahí tanto en verano, invierno, llovía, no llovía, estábamos ahí chiviando. ¿Siempre la pelota fue tu pasión, Cristian? Sí, sí, la verdad que sí. Jugué un poco al voleibol, pero no era algo que me gustaba, sino que jugaba porque había una barrita de amigos ahí que estaba ahí y jugaba. ¿Pero voleibol oficial o voleibol de amigos jugaste? No, oficial, jugamos campeonato, fuimos a Rivera y todo, jugar nacional y eso, pero está, iba y ahí. ¿No te apasionaba? No, me apasionaba. ¿Y tu peso actual cuál es? Y ahora debo andar en los 85, pero en sí ando en los 80, 81, sí. ¿Ese es el peso más o menos cuando estás en actividad? Sí, ajá. ¿Tu altura? Y 1,80, 1,81. ¿Tu número de calzado? 41. Depende, viste, la marca. Depende de la marca. Ah, sí, depende de la marca. Sí, del número de calzado. Porque cambia mucho de una marca a otra, hay diferencia. Pero 41. ¿Y el mejor equipo, Cristian? ¿Te acordás? Así me dijiste que sos medio desmemoriado y no te acordás, pero hay en mente así un mejor equipo que vos recuerdes. Y como mejor equipo tengo las dos selecciones campeonas, ¿no? Pero yo creo que la primera era más pareja, creo, la 2003-2004. ¿Por qué? Y porque había mucha mezcla, había más gente adulta, vamos a decir, mayor, ya que estaba para dejar que... Y algunos gurises, que en ese caso éramos nosotros, ¿no? Que habíamos 4 o 5, tal vez un poco más. Creo que éramos unos 7 de Peñarol ahí, creo que había unos cuantos. Creo que esa fue una gran selección, un buen cuadro. Pero después tengo muchos años de Peñarol, creo que pasaron muy buenos jugadores por Peñarol y se armaron buenos planteles ahí. El 2003, el de Peñarol 2003, de aquel de Affer Charbonnier fue, pues sí, ese fue un buen equipo. Sí, por eso te digo, tengo en Peñarol en mente varios, pero claro, sí, se mezclan, porque tuvo el de 2006 también, había un buen plantel, que tuvo Juan Fraburgo también. Estuvo ahí cuando estuvo Affer, que fue creo que 2002-2003, creo que ganamos todo, no dejamos nada por ganar, creo. Y después tuvieron, como te digo, grandes jugadores en Peñarol como Jorge Rodríguez, Morocco, que para mí uno de los mejores delanteros que hubo en el medio. ¿Jorge Álvarez? Jorge Álvarez, Affer Charbonnier, Juan Fraburgo, ya lo nombré. Después está lo que siguen a los actuales, tanto Enzo como Pablo, creo que son los jugadores estelares, vamos a decir. ¿Y José Flores? José Flores, ni hablar. Digo, por eso pasaron muy buenos jugadores y yo creo que hay una mezcla de todos los años de Peñarol, yo creo que también ha habido muy buenos cuadros. Cristian, capitán en esta última selección, me hablaste de la primera selección, que había jugadores de experiencia. Esta segunda, quizás muchas ganas de ganar, muchas ansias de quedarse con el título, ¿lo llevó a fortalecerse, a ganar la segunda copa? Sí, yo creo que uno tal vez le llama suerte o tal vez destino, no sé. No sabe cómo llamarlo, ¿no? Pero en esa selección vieron unos cuantos que renunciaron y cuando vinieron unos muy buenos jugadores, tanto creo que Alén no estaba y Daniel Cano tampoco, creo. O estaba del comienzo, ya no Lale, Lale Cano creo que no estaba, ¿no? Y digo, y fueron ellos los que en sí le dieron otro plus, ¿no? Y eran los buenos jugadores de nosotros. Nosotros creo que éramos más de correr, marcar, más de contención, y ellos cuando la agarraban ellos era la diferencia que teníamos, ¿no? Creo que fue más por eso, ¿no? Y aparte, mucha juventud y mucha gana de repetir el título. De las finales, ¿cuál de las dos tenés más lindos recuerdos? En San José, la de San José la recordás. Que sí, yo creo que Durazno sintió el impacto de aquel 2-2 en Durazno. Poca gente lo acompañó en la final, gran mayoría de gente de Mercedes. Yo creo que de la última a la última la disfruté más porque la pude terminar de jugar. Justo la tercera final a mí en el primer año, en 2013-2014, de 2003-2004, me expulsa. ¿En Durazno? En Durazno. Y no pude jugar la final, la última. Sí, disfrutó igual, ¿no? Porque sí. Uno era parte del plantel, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo estar adentro de la cancha, que yo creo que la segunda la disfruté más por ese motivo. ¿Te acordás de los clubes que jugaste, Cristian? Sí, no fueron muchos, fue la mayoría de mi...
de mi época futbolera fue Peñarol, después fui a Roma, ahora Real Hervido y ahora me iba a dar un gusto jugar en el 11, que la verdad que por un amigo que me habló ahí tenía ganas de ir y compartir un año ahí en el 11, pero no se ha dado por esto de la enfermedad. Bien, así escuchábamos en una primera parte, está fraccionado en varias partes, el afondo que habitualmente realizamos. Estuvo un ciclista en la primera, lo tuvimos en vivo, José Manero, después vino un basquetbolista, Hernán Pita. Bueno, y ahora tocó el turno al jugador de fútbol, a Cristian Bosón. Tenemos mucho más también sobre Cristian Bosón, pero creo que les invito a compartir más material de lo que fue aquella noche el Antonio Villa de Melo, donde había una gran expectativa por parte de los melenses porque Cerro Largo venía de perder la final el año anterior frente a La Roja de Colonia. Y Mercedes se presenta con una camiseta roja a jugar también, vaya casualidad, ese partido con la camiseta alternativa. Y la expectativa ya en la calle se vivía de los arachanes, aunque Cerro Largo apuesta mucho al fútbol profesional. Estaba justamente esa tarde que Mercedes lo visitó a Cerro Largo para jugar la final por el fútbol del interior. Cerro Largo a nivel profesional caía en el Estadio Centenario frente a Peñarol. Y bueno, y la expectativa entonces, bueno, para la noche, los arachanes tenían la expectativa de revertir, habían empatado acá, había mucha confianza también por parte del plantel y poder quedarse con el título a nivel del interior que se le había hecho esquivo el año anterior. Pero esto no quiso que Mercedes se trajera la victoria y se trajera las copas para festejar aquí en nuestra ciudad. Segunda parte del trabajo de previa que realizáramos allá en Cerro Largo. Aquí estamos conociendo el arquitecto Antonio Villa. Y acá está el palco donde nos vamos a instalar con la cámara para poder llevar las imágenes. Trofeos, esperemos que vuelvan para las vitrinas de la Liga Departamental de Fútbol de Soriano. Allí están, están los integrantes del ejecutivo de la Organización de Fútbol del Interior. Aquí en el Antonio Villa. Lalo comprando ya temprano un choricito, Lalo. Sí, sí. Temprano. Alimentándose, gente. Alimentándose. Temprano. ¿Qué precio los chorizos, amigo? 45, amigo. 45. Y buen chorizo, buena marca. Buen chorizo, buena marca. Buena marca. Lalo, a ver, ¿pagando? Sí, sí. ¿No hubo canje, no? Bueno, amigo. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Vamos arriba, Que gane el mejor hoy. Vamos arriba. Que gane el mejor. Después de un largo viaje. Vamos arriba. Buenas tardes, amigo. Yo. A hinchar por Cerro Largo. Todo bien, sí. ¿Hay confianza, sí? Ah, cantidad. Bueno, vamos arriba, Acá la final, esta no tenemos que ganar. Vamos, estoy al grito, vamos arriba, Vamos arriba, Cerro Largo. Muy bien, vamos arriba. Ricardo, ¿no lee? ¿Recién llegado? Bien, ¿recién llegado? Recién. ¿Viene solo a cubrir, Venimos varios. Ah, ¿vienen varios? Sí, señor. Bueno. ¿Está la pesca? ¿Está pescando? Estamos pescando acá en la imagen, la gente está arribando. Faltan llegar los ónibus de Mercedes, que son tres ónibus. Andan, están allá abajo. Bueno, buen trabajo, Ricardo, dale, buen trabajo. Bueno, ahí se va la selección, allí están los jugadores. Vamos arriba, No, vaya. Vamos. Vamos, Walter. Barrio, bueno, Diego. Ahí va, vamos. Ahí va la selección para entrar al Antonio Luis. Buscando el ómnibus, el ingreso a la cancha. Ahí viene, con el pelo Mansi. Bueno. Ahí van los jugadores. Van rumbo a la cancha, a ingresar. Muy bien, así estamos compartiendo el trabajo de previa que realizáramos allá en Melo, previo al partido, todo lo que hicimos. Bueno, vamos, Marco. Bien, eso también, me vieron ahí, ¿no? Hace 7 años, 8 años. El gorrito, la diferencia, hermano, después estoy bastante parecido, ese trabajo entonces que realizábamos allá en el Antonio Villa. El saludo para todos. Hoy es un día muy especial, como lo dije al comienzo del programa. Así que mucha gente que, como está la recomendación, quédate en casa, hay mucha gente que está aprovechando para ver el programa. Así que vaya el saludo afectuoso para todos aquellos que están del otro lado, que uno no puede saber quién está del otro lado, pero vaya igual de todas maneras el saludo para todos. Si vos te sentís parte del programa, vaya el saludo. Vamos a otra parte
con Cristian Bosón, a ver qué dice en esta segunda parte el zaguero capitán de aquella selección campeona en Cerro Largo. Cristian, quizás uno dice, naciste y te criaste en el barrio de la cantera y se identifica quizás por ahí hasta con Olímpico, por donde vivís, porque toda esa barriada es de Olímpico. ¿Por qué nunca en Olímpico? ¿Nunca te... No porque tenga algo contra Olímpico, sino que porque no se ha dado nomás, no me han invitado tampoco, no he tenido... ¿El baby fútbol lo empezaste en Peñarol? Sí, siempre Peñarol, pero no... Sinceramente no sé por qué no se ha dado, simplemente no se ha dado, porque después en los otros cuadros se dieron porque me hablaron y tuve ganas de ir y tal, y se dio. Pero para Olímpico la verdad no he tenido esa invitación como para pensarlo o para decir sí o no. ¿Hay un recuerdo de el mejor gol? Sé que no tenés muchos goles en tu carrera deportiva, pero ¿tenés grabado un gol que hayas convertido que lo vas a llevar para siempre ese gol? Y no, la verdad que en eso te digo que no, porque... Uno anulado, tal vez que no me acuerde ni en dónde fue, que lo festejé y todo, y terminó un gol en penal contrario en la selección. En Salto. En Salto, creo que fue sin Salto. Arco de la ciudad, cabezazo, me acuerdo, y sí, en la estaba, contra. Estaba colgado en el alambrado, me lo anularon y terminó en penal del otro lado. El Loco Verde le hace penal a Nuña. Sí, de eso me acuerdo por la situación. Fue un córner que vino para el arco que da la ciudad, digamos. Sí, y cabezaste, sí. Yo estábamos presentes esa noche en el Dickinson. No sé ni lo que cobró tampoco, por eso tal vez lo que más me acuerdo, pero. Y en la recarga nos hicieron que 2-1 fue final el partido. Claro, claro. Y era podido ser victoria para Merced y terminan con derrota. Sí, qué increíble. Por eso mismo me acuerdo, pero después goles como que no me quedan así. He hecho alguno que otro, pero no, como vos dijiste, no soy de hacer muchos goles. ¿No? Director técnico, Cristian, ¿cuál ha sido el que te ha marcado más en tu carrera? Y por años y por época, así que lo tuvimos mucho más, fue al Chino, tanto en selección como en Peñarol, creo que fue él el que prácticamente, si bien no fue el que nos inició, fue a mí por lo menos, fue el que más me ha dejado. Después he tenido algunos que otros técnicos que de todo rescataba algo, ¿no? Tanto ahora como Ñelo, que lo tuve, y la verdad que todos te dejan algo. ¿Y Sassén qué dejó en la vida para vos futbolística? Te tiene desde los comienzos de tu llegada a primera división prácticamente, y quizás hasta Sassén fue el que te ubicó en ese puesto de zaguero cuando vos jugabas de volante por izquierda. Sí, en sí la historia es toda una anécdota, ¿no? Que fue un accidente, vamos a decir, que fue la que me llevó a jugar en ese puesto. Un accidente de un compañero se fractura, me ubicaron ahí para probarme ahí y tuve la suerte de andar bien y no salí más de ahí, ¿no? Y sí, yo creo que el Chino ha marcado mucho en eso. Nos ha enseñado, creo, a varias cosas de lo que se refiere al fútbol, que no es solo correr atrás de una pelota, ¿no? Yo creo que eso no ha marcado mucho y no ha dejado, creo, mucha experiencia y mucha sabiduría, vamos a decir, porque él se entrega, vamos a decir, en el momento que él está haciendo de técnico, se entrega al jugador y enseña, ¿no? Cristian, en Montevideo, ¿qué colores son cispantizate, bolso o mancha? Peñarol. ¿Nunca surgió la posibilidad, Cristian? Yo recuerdo en San José había contratistas y preguntaban por jugadores jóvenes por ahí. ¿Tu nombre surgió? ¿No fuiste apalabrado? No, tuve la posibilidad, creo que fue la... ¿Mamá ya viene? Fue a hacer un mandado. Fue a hacer un mandado, mamá. Se atravesó el nene de vosotros. Ese es mi nene. ¿Cómo es? Tuve la posibilidad, creo que fue de Plaza, creo que fue que me avisaron, ahí hablaron conmigo o algo ahí. Fue la selección, la primera campeona, la de 2003-2004. Ahí tuve una posibilidad, pero después ocurrió lo de la lesión y como que no siguió en pie, vamos a decir, pero después no he tenido chance. ¿No? ¿Qué comida te gusta? Y lo normal, dicen, milanesa, papa frita, esas son mis comidas preferidas. ¿Te gusta hacer las bolas, milanesas, que te la hagan? No es lo mío la cocina. La cocina no es lo tuyo. No. ¿Y el asado? El asado es lo típico. ¿Te gusta asar? ¿Te gusta ir a un asar y compartirlo? Me gusta estar en la parrilla, o sea, ver cómo lo haces, pero no me he puesto a asar, no sé asar. He ido a montones de asado, pero no me ha dado por ponerme a asar, porque como que no me llama la cocina, sino, pero me gusta así acompañar ahí en la parrilla, tomando algo. ¿Sos por los postres, los dulces, qué te gusta? Sí, dulce de todo. ¿Y auto? ¿Tenés auto? ¿Qué auto tenés? Sí, tengo un Chevrolet viejito y un Cadet. ¿Está en tiempo de cambio? ¿Te gustaría cambiarlo?
Sí, me gustaría cambiar para ir a uno de cuando sea el tiempo, ¿no? Mm. Pero me gusta el Fiat Siena. Mm. Siena me gusta. Bien, queda mucho más de Cristian Bozón. En familia fue la nota, porque después en las otras partes se agregan los hijos de Cristian que van, que están cerca del padre. Ese, el más chiquito que apuntó para la mamá. Bueno, fuimos una hora también muy, muy particular, sobre la hora de la merienda. Bueno, los chiquinines querían la merienda y Cristian era el que estaba encargado, aparentemente, de darle la merienda. Y bueno, los niños querían la merienda, eso no les importaba la televisión. Bien, nos queda más entonces para compartir de Cristian Bozón. El saludo para Rafael López, para el Rafa López. El Rafa López está viendo el programa, me imagino que va a estar con su compañera, con Sandra, así que vaya el apretado abrazo para ellos, si están viendo el programa. Qué linda mañana, no sé si estás en tu casa, dónde estás, pero una espectacular mañana y un espectacular día, ¿no? Qué increíble, esta semana. Aquellos que habitualmente salían de casa o les gustaba salir de cacería en Semana de Turismo, siempre, algún día era lluvioso, y hemos tenido una, ahora que se prohibió totalmente la salida, han habido unos días espectaculares, como el de hoy, por ejemplo, quizás atrás, unos días un poquito ventosos, pero eso es lo de menos, lo importante es que el sol alumbre, y que sea una linda jornada, para aquellos que salen, ¿no?, que tienen la posibilidad y gustan de salir en Semana de Turismo, bueno, que se ha impedido, y algunos con su folclore publican en las redes sociales su manera de hacer campamento, en el fondo de la casa, arman la carpita, ponen allí todo lo tradicional que se utiliza cada vez que se sale de campamento. Bien, Marquitos, le voy a pedir la panadería antes de la pausa, porque enseguida estaba la pausa, la panadería y roticería Buena Amiga, la que está en la avenida La Valleja y Doctor Ferrería. Allí está la panadería y roticería, que tiene galletería en general, bizcochería, la galletería y la bizcochería, y todo eso es elaborado por Jorge, que va a ser el apretado abrazo para Jorge y para Don Hugo, su papá. Productos lácteos también hay, refrescos también contamos. La estrella de la casa, porque contamos con menú, todos los mediodías contamos con un menú a 180 pesos, varía, todos los días varía el menú, y bueno, pero la estrella de la casa es el pastel de carne, los pebetes, los sándwiches también que tenemos todos los días, tartas, tenemos promociones de pizzas, si llevas más de una pizza te hacemos un precio especial, las hamburguesas al pan, solas 50 pesos, con lechuga, tomate y algún aditivo más, 80 pesos. El menú del día, ya te dije, 180 pesos, y las cuadraditas, las galletitas, las rosquitas con chicharrones, las marinas, todo eso sale tempranito a la mañana, todas las mañanas, en panadería y roticería Buena Amiga. Contamos con servicio de lunch también, postres, tortas de cumpleaños y muffins. Por pedidos 099-732-199. Es la forma de contactarse con Panadería y Roticería Buena Amiga, que ya te dije, estamos en la avenida La Valleja y Doctor Ferrería. Bien, vamos a establecer la primer pausa. Vamos tranquilito, vamos bien. Vamos a establecer la primer pausa del programa. Después de la pausa vamos a continuar, porque les dije que el programa de hoy está centrado en Cristian Bozón, con algunas imágenes que vamos a revivir la caravana, algo de la caravana. Vamos a ver, ¿se acuerdan aquel domingo 7 de abril del 2013? ¿Cuánta algarabía temprano en la mañana? Ya la gente se levantó porque la excursión se decía que llegaban a las 7, otros que llegaban a las 8, definitivamente sobre las 9 de la mañana arribó la delegación y bueno, recorrió gran parte de la ciudad, donde por todos lados la gente salió a saludar, testimoniar el esfuerzo, el reconocimiento a ese plantel que lograba en Cerro Largo el segundo título a nivel nacional desde que se conformó esta forma de disputa de la Copa Nacional de Selecciones. Y también en el periodo de la Junta Departamental de Soriano del Edil García, se le retribuyó con un reconocimiento, un diploma que quedó guardado para siempre para los jugadores. Esas imágenes también las vamos a compartir en el final del programa. Pausa, Marcos, y volvemos enseguida. Copase tiene la noticia que te va a encantar. Ahora podés solicitar tu crédito, estés donde estés. Entrá a la web
desde tu celular, tablet o computadora. Ingresá tus datos, nos comunicamos contigo a la brevedad y en 24 horas retirás el dinero en nuestros locales o en la sucursal de Red Pagos más cercana de tu localidad. Ahora Copase está en todo el país. Promoción exclusiva para socios de Copase. Crédito sujeto a asociación crediticia. Copase, de tu lado, siempre. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Siete acciones para cuidarnos del coronavirus COVID-19 entre todos. Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Evita tocarte la cara con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas. Tápate con el antebrazo o un pañuelo descartable al toser o estornudar. No compartas bombillas, vasos, botellas, platos o cubiertos. Ventila los ambientes. Ante tos seca, fiebre y dificultades respiratorias, consulta a tu médico de radio a domicilio. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Hoy vas a ver una cadena. Supongamos que un día dejas de pagar para ir al cine. O ya no pagas un concierto, o no pagas para ver a tu equipo ni en la cancha ni en el living. A vos no te cuesta nada, pero a otros le va a costar muy caro. Le cuesta caro al acomodador del cine, y al que te vende la bebida y el pop, y al que corta las entradas. Y le cuesta caro al organizador del show, y a la banda, al sonidista. Y también le cuesta caro al deportista, y a los relatores, y a los hinchas, y a los periodistas. Y también le cuesta caro al director, y al camarógrafo, y al editor, y al productor. Y si esta cadena no se corta, nos cuesta caro a todos. Cuando no pagas por lo que querés ver, sale caro. No fomentes la piratería. Jimena Domínguez. Bordados en general, logos de empresas y decorativos en todo tipo de prendas. Artículos para bebés y el hogar. Toallones de bebés, baberos, delantales, manteles, tarteras. Jimena Domínguez, 098-525-619. Seguinos en Facebook e Instagram. Jimena Domínguez, UY. Ahora más que nunca, Copase está de tu lado. Tenemos una buena noticia para darte. Si tenés préstamos vigentes y estás al día con Copase, te damos una mano. Las cuotas de marzo y abril pagalas hasta el 15 de mayo del 2020, sin recargo. Podés pagar tus cuotas con entregas parciales por todos los medios de pago. Podés solicitar diferir dos cuotas al final de tu préstamo o financiarlas sumadas a partir de la cuota de junio. Solicítalo al 092-838-216. Los plazos fijos con vencimiento marzo y abril se prorrogan hasta el 15 de mayo del 2020. Y si necesitas un préstamo hoy, pagá la primer cuota en 60 días. Ahora, más que nunca, Copase está de tu lado. Juntos podemos. Abrió sus puertas Provisión Soriano, atendida por sus nuevos dueños. Los espera con fiambres, lácteos, artículos de limpieza, bebidas, comestibles y más. Con una atención personalizada y excelentes precios. Zapicán y Paysandú. Talleres Sin Límite y Sin Límite Track. Espinosa 320, entre Aldunate y Rodó. Servicios técnicos, línea liviana. Y ruta 2, kilómetro 276, pegado a estación técnica A Plus Mecánica Pesada. Estacionamiento cerrado y lavadero de camiones y maquinaria. Servicios electrónicos especializados. Llevamos nuestra solución a donde está el problema. Con el sistema de auxilios respaldados por guardia técnica los 365 días del año, las 24 horas. Tu clima, aire acondicionado, refrigeración y aire acondicionado automotriz. Celular 093-760-228, teléfono 4533-7437. Trabajos en la ciudad de Mercedes y la zona. Presupuestos sin cargo. Tu clima, aire acondicionado.
Sánchez y Espinosa Carnicería Los Cocos. Buenos cortes, asado de costilla, asado de vacío y todo para la parrilla. Comestibles en general, bebidas frescas, elaboración y la buena atención. Estamos de lunes a domingos, los mediodía. Servicio de delivery. Carnicería Los Cocos en Sánchez y Espinosa. Teléfono 4532-3547. Gracias por elegirnos. Soy el que nunca aprendió. El Calibre, tornillería en general, repuestos para camiones, todas las marcas. Válvulas en general, engatos hidráulicos, venta y reparación, acoples rápidos, herramientas de mano, toda la línea POTS en repuestos. Baterías 220 volt, siliconas, aflojatuercas, limpia contactos, barreras, guardabarros, luz LED, extinguidores, artículos agrícolas y muchísimos artículos más. Los esperamos en nuestro nuevo local, Serafín Rivas, esquina Tomás Gómez, teléfono 4532-2681, celular 092-765-764. Junta Departamental de Soriano recuerda que es necesario que nos cuidemos para poder enfrentar la pandemia del coronavirus. Tenemos que tomar conciencia y cumplir todas las indicaciones preventivas de las autoridades, privilegiando lo humano y todos juntos saldremos adelante. Hola, soy tu club de Remero Mercedes. En estos momentos estoy así. Yo te extraño y sé que tú también me extrañas. Pero hoy debemos cuidar. No salir de casa y tomar todas las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19. Esta es la responsabilidad de todos. Solo unos días de espera para volver a vivir y disfrutar de todo esto. Todos juntos. Con afecto, tu club. El servicio de acompañantes y enfermería Alianza es mucho más que un servicio de acompañantes. Tiene cobertura nacional las 24 horas, los 365 días del año y con sus propios acompañantes. Además, tiene convenios con las principales instituciones del departamento. 10 oficinas en todo Soriano con personal de cada localidad. Infórmese en Alianza Ituzaingó y Sánchez. Teléfono 25729. Carnes de Lum. Pollos, corderos y matambre arrollado, pronto para la mesa. Abasto propio, excelentes cortes y calidad. Milanesa de carne y pollo, muslitos deshuesados y rellenos. Envasados al vacío, cortes propios, colita de cuadril, picaña y vacío. Lengua, chinchulines, riñón, molleja, para la parrilla, chorizos con morrón y queso, de pollo y mezcla. Jugos, lácteos, bebidas. Elaboración propia, calidad y buena atención. En Rodó y Pozzolo te esperamos. Carnes de Lum. Teléfono 4531-7247. Recibimos tu pedido por WhatsApp 091-807-132. Gym Aerobics Mercedes te ofrece lo mejor y lo último en entrenamiento. Fitness, Step Aerobox, Aerojump, Spinning, funcional y personal. Adecuado a tus gustos y necesidades. Te esperamos en Wilson Ferreira 966. En entrenamiento, fitness y personal, lo mejor.
099-533-052. Kluber, Transporte y Logística, únicos con servicios diarios desde Montevideo a Mercedes, Fraiventos y Cardona. En Montevideo, Agencia Central de Cargas, Boulevard Artigas, 4555. No se deje engañar. Centro de Pinturas Renner de Lucas Nievas, con su trayectoria en el mercado, los espera en su único local de Florencio Sánchez 526. Teléfono 2-7390, con asesoramiento gratuito y reparto a domicilio. No hay lugar como su casa, ni pinturas como Renner. Bien, abrimos a segundo segmento del programa para seguir compartiendo estas dos horas en vivo y en directo, como estamos aquí en los estudios de la calle 18 de Julio, entre la calle de Castro y Cariaga y la calle Wilson Ferreira Aldunate. Son las 11 de la mañana con 43 minutos. 11 de la mañana, 43 minutos. Así exactamente, esta es la hora que tenemos aquí en la capital departamental. Vaya el saludo para Marcelo Ruiz. Marcelo Ruiz, el corpulento, espigado, zaguero de Ascenso, con los mismos colores. Está radicado en Maldonado y bueno, los fines de semana se viene al pueblito querido, como se dice normalmente cuando uno se va de la ciudad. Me voy al pueblito, me voy a mi ciudad. Bueno, los fines de semana viene a la ciudad, así que va a ser el apretado abrazo para Marcelo Ruiz, que fuera presidente también en su presidencia con los mismos colores, logra el último título. Cuando con los mismos colores logró el título, el presidente justamente de la institución del Palo Alto era Marcelo Ruiz. Recordar aquellas finales frente al equipo de Bristol, partido que se jugaron en el Estadio Centenario, en el Estadio Coster. Cuánto extraña a la gente futbolera el fútbol, ¿no? Cuánto se extraña el fútbol, cuánto se extraña a los jugadores, los hinchas. Bueno, es toda una cantidad, un conjunto de cosas que extrañan el fútbol, ¿eh? Porque pasando de jugadores, como ya les dije, hinchas, dirigentes, cuerpos técnicos, la gente que va, el que también a través del fútbol tiene su forma de vida, porque el que cuida motos, el boletero, tiene una forma de vida mejor a través del fútbol, de esas moneditas, principalmente los que cuidan moto, el panchero también, los pancheros, los maniceros, ¿por qué no? También en temporada de invierno, que hacen sus pesitos. Pero somos optimistas que el fútbol va a volver, hay gente que es muy optimista que el fútbol va a volver, hay quienes dicen que no, que es muy difícil. Hay que ser objetivo y pesimista, que esto se va a solucionar y que esta batalla la vamos a ganar, como se dice en la jerga, allí dice este partido lo vamos a ganar y bueno, que próximo estemos nuevamente en la normalidad de todas las actividades deportivas y bueno, y todo lo que es el entorno laboral, social, todo lo que ha quedado a través de esta pandemia del coronavirus. Les invito a ver la tercera parte con Cristian Bosón. Por ahí puede aparecer uno de los niños, pero es algo folclórico, de la entrevista con Cristian, que algunos de sus chicos aparecieron allí porque le llamaba la atención, que lo estaban entrevistando a su papá, cosa que nunca, él es de poco dar entrevistas, así que escuchamos la tercera parte con Cristian. Cristian, ¿y el hobby actual, hoy que no hay fútbol, hoy que no hay ninguna actividad, qué es el hobby que te gusta más hacer? Y hobby ahora que no hay fútbol, y estar con mis hijos, mirar tele, no sé, escuchar un poco música, es lo que queda hacer, ¿no? Como que no hay algo fijo, no, por lo menos yo no lo tengo, ¿viste? No. Para Cristian Bosón, ¿qué opinión le merece el baby fútbol? ¿Qué opinión tenés vos al respecto del baby fútbol? ¿Hoy han empezado tus niños en el baby fútbol recientemente? Sí, yo ahora estoy disfrutando creo que de la época más linda del fútbol, que es cuando el arranque, que no hay punto, no hay competencia, es todo saludo entre niños, nadie quiere ganar, juegan por divertirse, ¿no? Yo creo que lo malo del fútbol es agregarle los puntos después, ¿no? Que lo hacen más... Cuando se empieza a ser competitivo. Claro, la competición creo que le saca eso de diversión al niño, creo, no lo deja divertir porque todos los padres quieren que juegue, porque todos los padres quieren que ganen, porque... Y llega un momento que para el técnico es un compromiso andar sacando a uno, dejando a uno en el banco y llega a pelearte con todos los padres, ¿no? Porque el problema en sí somos los padres. Pues.
Pero me parece que lo malo del Babi es eso, agregarle puntos al... Yo no te digo la última categoría, pero yo creo que las anteriores no tendrían que ser tan competitivas, me parece. O por lo menos no tener esa responsabilidad al niño, ¿no? Cristian, y vos sos de esos padres que los vas a ir a medida que va transcurriendo los años de él, que él vaya, se divierta, juegue y por ahí darle algún consejo en casa, o te ve de aquellos padres de ir a la cancha y gritarle. Yo soy de gritarle, pero no soy de andar, yo qué sé, ni insultando, ni mandándolo a esto, lo otro. Simplemente le digo, cuando corre Alan, en este caso, ¿no? Corre, o ahí viene la pelota, ¿viste? Para que a veces los niños son medio distraídos para que se despierten nomás, pero no, me encanta que se divierta y que disfrute de esta época, que es la más linda. Todavía no se ha definido un puesto, pero ¿él qué le gusta? ¿Jugar atrás, jugar adelante? Está jugando... Yo no lo mandé, porque no lo mandé, la verdad que no es mi... No soy así. Él lo empezaron a ubicar ahí en el medio y después se fue yendo para atrás, se quedó solo atrás y como que le gusta, no sé si me ha visto o le gusta. Ya se ubica bien, ya tiene otra noción y la verdad le ha gustado jugar ahí atrás. Y bueno, lo llevas a Peñarol. Sí, él decidió ir porque tampoco, viste, a un niño le podés poner una camiseta. Uh-huh. Es más para que ellos decidan y él como creo que... Porque acá la cosa está un poco dividida en este domicilio. Entre Racing y... Sí, pero las dos familias creo que estamos pensamos igual. Uh-huh. El niño es niño y que decida para dónde quiere ir, ¿no? Después de grande ellos tienen el poder de decidir a cuál le gustó más o cuál no. ¿El mate? ¿Te gusta? ¿Sos matero? Sí, tomamos al mediodía, a la tardecita, tomamos mate. Siempre amargo, ¿no? Sí, amargo. ¿Azúcar? De niño tomé dulce, llegué a tomar dulce con mi abuelo, eso tomamos dulce. ¿Se extraña el mate dulce, no? Y se extraña en esa época, yo creo que se extraña más de estar con los viejos y tomar un dulce en ronda, yo qué sé, con una tostada, que se hacía en pan casero, ¿no? ¿Algún pancito que hacés? De esos pan quemado, ¿cómo que se le llamaban eso? Sí, tostada, yo qué sé, eso me parece que se extraña. Uh-huh. ¿Una ciudad para vivir? Me quedo en Mercedes, ¿no? Si hay posibilidades de irte, no. Vos, tu ciudad va a ser Mercedes, sí, hoy y siempre. No, a mí me encantó Mercedes, la verdad, de las otras que he conocido lindas ciudades, pero me quedo con Mercedes, la verdad que... Hoy el básquetbol local se ha hecho muy popular en la ciudad, debido a la televisión, debido a las inversiones que han hecho los clubes en traída de jugadores, mucha gente palpita. Bueno, estamos a una o dos partidos que finalice el año. ¿Hay simpatía por algún equipo? ¿Te gusta el básquetbol? Vos sabés que no soy de mirar, no me gusta mucho. Mi cuñado y eso sí son muy de mirar básquetbol y eso, pero yo no como que no me llama la atención, no miro mucho. ¿No lo entendés mucho? Entiendo algunas cosas porque, como yo te digo, de rebote, porque justo están mirando ellos, me pongo a mirar un poco, pero no soy de mirar básquetbol, no, la verdad, no, te soy sincero, no soy de mirar. ¿Te gustaría hacer un viaje? Repetir uno, creo que volver a Brasil. Fuimos hace poco a Brasil y la verdad que me encantó, estuvo muy lindo, muy lindas playas, muy lindo todo en sí, ¿no? Y aparte fuimos en familia, practicamos un grupo grande y todos conocidos, ¿no? Yo creo que estuvo muy bueno y me gustaría repetirlo. Cristian, ¿hay algo que te ofende, sí? Que te digan algo, que insulten a alguien de tu familia, ¿te ofende? Sí, por supuesto que en el fútbol... Vos lo vivís a eso, ¿no? Todo el mundo insulta, todo el mundo... Pero como que a eso estamos acostumbrados. Tal vez afuera de la cancha, si me insultara a mi familia o algo, sería otra la situación, ¿no? Pero yo creo que eso me ofendería si es fuera de la cancha. Sí, dentro de la cancha creo que no le doy poca bola. Bien, pasó la tercera parte con Cristian Bosón. Todavía hay muchísimo más para conocerlo, para preguntarle cosas al zaguero de Peñarol. Terminó jugando en Real Hervido. Atención, él terminó el fútbol, terminó jugando en Real Hervido, en el fútbol de Fray Bentos terminó jugando. Después que terminó el campeonato, que terminó su participación con Peñarol, se fue en carácter de préstamo a Real Hervido, jugó las finales con Real Hervido frente al equipo del Tulipán. Y ahora se aprontaba para jugar, o se apronta, porque va a ver qué va a pasar. Porque los clubes, aquellos que hicieron una gran inversión económica en llevar jugadores, querrán que sus jugadores puedan jugar, por lo menos las instituciones, que fueron hasta determinada fecha del año, y algunos quizás se va a cumplir la fecha y todavía no se ha jugado el fútbol. Bueno, habrá que esperar. Yo creo que las personas, hablando como si se van a entender, y los dirigentes de la liga de alguna manera van a llegar a un acuerdo con la divisional A, porque hay una buena relación entre las divisionales A y la divisional B.
Le decía de Cristian Bosón, que terminó jugando en Real Oviedo y bueno, que se aprontaba para jugar en el equipo del Club Social y Deportivo Once Corazones, institución que había llegado o había solicitado transferencia. Bien, antes de seguir con el material y si continúa con esta pasión por el deporte, más saludos. Hoy un programa que está dedicado a recuerdos y a saludos. Vaya el saludo a Richard, Elena, Mari y al Turco. El Turco parece que anda vendiendo o comprando huevo de Pascua. ¿Qué anda haciendo en el kiosco Turco? ¿Cómo anda, Eduardo? ¿Bien? Nos vimos ayer, lo vi bien acompañado, eso sí, muy, pero muy bien acompañado lo vi. Yo iba acompañado con mi mascota, usted iba muy bien acompañado, los felicito realmente, Eduardo Tarasco. Y va a ser el saludo para Eduardo Piris también, Eduardo Piris, que dice que me pone acá en un mensaje que todos los sábados ve el programa. A ver, ¿quién me presenta, querido Marcos Navia? Marquitos Navia está la puesta al aire hoy. Este material que a continuación compartiremos con todos ustedes. La Pollería Centro, la que está ubicada en el corazón del centro de la ciudad, en la calle José Enrique Rodó, el 610, estacionamiento propio, calidad e higiene en la elaboración de los productos. Por ejemplo, entre los exquisiteces y los productos que tenemos, contamos con suprema, gallinas, cazuela, milanesa común, milanesas rellenas, miniaturas, medallones, hamburguesas, jamoncitos, muslos deshuesados, pechuga rellena, chivitos, chorizos de queso de pollo, chorizos ahumados de pollo y muchísimas cosas más. Por ejemplo, empanada de pollo, tuco de pollo, mortadela de pollo, leonesa de pollo, todo esto lo encontrás. Y el jamón, exquisito, el que tenemos en Pollería Centro, en Rodó al 610, estacionamiento propio, calidad e higiene, y nos llamás y te enviamos el pedido a cualquier punto de la ciudad, los envíos son sin cargo al 4532-0618. 4532-0618, Pollería Centro. Bien, Marcos, desde la Pollería Centro me voy a Tauro Confecciones. Me voy a Tauro, que está en Jiménez, entre 21 de septiembre y Pozzolo. Tauro ya tiene todo, me decía el propietario, que ya tienen todo pronto para entregar. Todos aquellos pedidos que se hizo para el comienzo de temporada. Esta pandemia le favoreció un poco a la gente de Tauro para ponerse un poco al día con toda la demanda que tenía de indumentarias deportivas, de confeccionar y diseñar. Bueno, ya tiene todo pronto, los stocks prontos para entregar cuando se le dé el ok, que se puede volver a la normalidad y volver con las actividades deportivas. Pero también en lo laboral y en lo social también. Trabajamos muchísimo en confección, en diseño y elaboración de prendas de trabajo y de vestir. Así que visitanos en la calle Jiménez entre 21 de septiembre y la calle Pozzolo. Bien, vamos a volver al Antonio Villa de Melo. Vamos a volver al trabajo de previa, cuando los jugadores estaban allí haciendo la última arenga, prácticamente ya fuera de vestuario, ya cuando se iban a mandar para los vestuarios, para infundarse en la casaquilla roja de Soriano, capital para jugar el partido revancha frente a Cerro Largo. Vamos a compartir los colegas también que estaban allí, como Fermín Méndez, le envío un saludo a Juan Correa y también el apretado abrazo que todos los sábados lo tengo en mente saludar. Y ahora que lo vi en las imágenes, aprovecho y le saludo a Enrique Quique Lecay. Lo van a ver en las imágenes porque Quique también estuvo allá en Cerro Largo cubriendo para la agencia Agesor. Así que vaya el apretado abrazo para Enrique. Enrique, si estás viendo, su hermana, si nos están viendo, aprovechen y envíen mi saludo particular y personal a Quique Lecay. Y también los goles, vamos a vivir los goles y algo de los festejos allí en la propia cancha del Antonio Villa de Melo. Compartimos este material. Por último cerramos con el plantel, acá está el plantel que ha calentado. ¿Ya calentaron ya, Daniel? ¿Terminó el calentamiento? No hemos arrancado todavía. No arrancado el calentamiento. Luis, ¿cómo estamos? Lo más bien, ansioso, esperando la final. Diego, vamos desde el vamos. Vamos arriba. ¿Vas del vamos? Sí. Nico, suerte para hoy, Nico. Enzo, suerte. Diego, suerte. Nico, suerte. Allen, suerte. Suerte, Cachila. Vamos arriba, Cristian. Usted va por repetir, usted la va a llevar. Usted la va a llevar, vamos arriba. Jeff, ¿cómo está? ¿Tranquilo? Sumamente tranquilo. ¿Sí? Sumamente tranquilo. ¿Y ese chicle es para tranquilizar los nervios? ¿Otro no veo? Bueno, vamos arriba que nos llevamos la copa. ¿Y
hincha, ¿cómo estamos? La verdad que bien, que una alegría enorme de llegar hasta aquí, un viaje tan largo, pero con esta alegría que ojalá nos podamos volver en caravana y sin duda que podamos seguir disfrutando de tanto, de todo esto que ha hecho la selección y bueno, que podamos seguir y realmente con toda esta gente que vino a alentar que se pueda vivir una fiesta en la punta allá de los Arcos de Soriano. ¿Qué toma? ¿Refrescos? Coca-Cola te venden acá, así que muy bien. Bueno, vamos arriba, arriba. Dale, un buen partido. Esperemos regresar con la victoria. Sin duda, si no sea con la victoria, creo que ya está todo logrado, creo que logramos lo máximo y bueno, seamos campeones o no, sin duda que vamos a volver con la selección y vamos a volver en caravana como se lo merecen los muchachos. Muchas gracias. Mi, ¿cómo andamos? Hola, Ojito, ¿todo bien? ¿Cubriendo para quién? Para la diaria, medio de Montevideo, a nivel nacional. ¿No? Ah, sí. ¿Y hace mucho estás cubriendo para la diaria? No, a partir de... Bueno, la diaria ha cubierto todo el campeonato, pero a partir de las semifinales han publicado los comentarios de Mercedes Tacuarembó y... Bueno, ¿cómo llegaste hoy hasta acá? Bien, vinimos en excursión con Richard Cubilla. Bueno. Tres ómnibus. Linda cancha. Preciosa. Parece de... No parece del interior, ¿no? Verde césped y buena iluminación. Bueno, vamos a disfrutar del partido. Bueno, vamos arriba. Pega de acción y de Agesor cubriendo. ¿Cómo anda, Juan? Trabajando, Juan. Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Trabajando firme? Usted tiene experiencia en esto de esta serie de campeonatos. ¿Cómo la ve a la selección? Me gustaría un empate 1-1, estaría bueno, pero es difícil, vamos a ver. Vamos a ver. José Enrique. ¿Qué tal, Julito? Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Con el ánimo de siempre y pensando en la historia del fútbol en nuestro país, que se ve en todas partes. Hablamos en Colonia, ¿te acordás? El estadio Zupichi, el técnico del 30, y hoy estamos en la tribuna Ondino Viera, el técnico del 60. Ya recuerdo, don Ondino Viera. Y acá estamos con toda la historia del fútbol de Soriano. Bueno, a informarles a todo el mundo usted ahí. Gracias. Y todo a través de acción, mañana se van a enterar, ¿eh? Señor. Están los jueces alentando, corremos el paneo, se están ubicando las banderas del Forest Plain. El reconocimiento por parte de la gente de Cerro Largo aquí, el intendente Botana, ex figura del fútbol de Cerro Largo. Bueno, por acá cerramos el trabajo de previa. Nos vamos a meter en el partido. Bien, ahí era una de la parte que realizábamos de previa. Entre las imágenes que veían, lo veíamos al desaparecido Richard Cubilla. ¿Por qué lo quisimos dejar a Richard? Porque Richard fue pilar fundamental también. Richard fue parte del título, porque gracias al esfuerzo de Richard hizo que mucha gente pudiera viajar y estar cerca de las selecciones. En todo el proceso, desde que empezó el proceso, cuando se comenzó a jugar aquellos partidos en la serie, después los partidos de ida y vuelta, siempre Richard haciendo un esfuerzo, estuvo siempre tratando de llevarla a la gente de alguna manera u otra, siempre la gente lo estuvo acompañando en las excursiones. Y por eso fue el motivo, sabemos, de la desaparición de Richard, hace un par de años que perdió la vida. Pero bueno, ese fue el motivo central, porque él es parte también, considero que él es parte de ese título logrado allá en Cerro Largo. A ver, ¿quién me presenta? Voy a presentación. A ver, póngame quién me presenta, querido Marquitos Navia, el siguiente material. Bien, me lo presenta la gente de JH Representaciones, JH que está en la calle 28 de febrero, entre Ancini, Blanes, Viale. Tenemos de todo para los comerciantes, para todos los productos que distribuimos, los tenemos allí para que vos vayas, observes. Solamente en el local le vendemos a comerciantes, atentos, solo a comerciantes. Richard Luers, andate por el local, si necesitas algo de lo que distribuye los productos Querubín, por ejemplo, que son los más aceptados por las amas de casa, porque son rendidores, son económicos. Y bueno, los vinos Rosé, los que el amigo Enrique Arballo, el amigo Enrique Arballo, que fue quien el pasado sábado se ganara la garrafita de 3 litros de vino, me mandó una fotografía que todavía no la ha terminado, pero dice que son espectaculares. Un tinto suave, suave, realmente es el Rosé que distribuye JH Representaciones. Y también me voy a la automotora JS. De JH me voy a JS. Paso de una JJ a JS a JS en este momento, que es JS Automotores. La automotora que está en Tarusel, el 729, entre Artigas y Colón. Allí están los tres mosqueteros, los propietarios. Está José, Pepe, está Diego Martín y María José.
María José también, que tiene su escribanía, allí también está en la compra y venta de inmuebles, también dentro de la propia automotora tiene su escribanía también María José, que está encargada de lo que es títulos, lo que es título de la unidad, seguro de la unidad, si vos tenés tu unidad que la entregás y tu unidad tiene seguro, ¿no? Te hacemos el pase de tu unidad de seguro a la unidad que hayas adquirido allí en JS Automotores. Y entregando el 50%, el otro 50% lo financiás a vales a tu mejor forma de pago. Con la responsabilidad y el compromiso de todos los meses cumplir con lo pactado con la automotora. Pepe y la escudería deben de agradecer porque la gente, a pesar del momento difícil que se vive, la gente sigue confiando y sigue teniendo esa responsabilidad de cumplir con lo pactado en el momento de hacer la negociación. Taruselli al 729, entre Artigas y Colón, ahí está JS Automotores. Bien, nos vamos a la cuarta parte de la nota de central que tenemos en la jornada de este sábado, que es con Cristian Bosón. Cristian, tuviste la posibilidad este año pasado de salir y jugar afuera de la ciudad, jugar aunque has jugado con la selección, pero una cosa es jugar con selección, otra cosa es jugar a nivel de un torneo local. Fuiste al fútbol de Fray Bentos. Sí. ¿Encontraste alguna diferencia con el fútbol de Fray Bentos, con el que estás habituado a jugar acá? Y yo creo que el fútbol freventino, hay muy buenos jugadores. Yo creo que en calidad de jugadores hay mucha calidad de jugadores, pero falta eso que acá sobra tal vez. Acá hay mucha marca, mucha presión. Tal vez el estado de las canchas no favorecen tanto al buen juego. Si bien hay buenos jugadores, pero no son... Allá vos encontrabas de la mitad de la cancha todos buenos jugadores, no encontrabas uno malo en todos los cuadros, bro. Y en cambio para atrás tenías mucho menos. Por eso tal vez buscaban más defensa de acá para allá, ¿no? O llevaban un Alain Bató, por ejemplo, de acá, un Eddie Gómez. Pero después la mayoría eran todos defensa, creo. Bueno, Real Hervido, en las finales jugaste la defensa de dos mercenarios, vos junto sí. A Paolo Carrizo. Sí, la verdad que sí, por eso te digo, me parece que se juega muchísimo el fútbol allá, tal vez por los estados de la cancha, y hay buenos jugadores. Acá es al revés, ¿no? El fútbol es más friccionado, más fuerte, me parece. ¿Cómo se entendían con Carrizo? No, ¿los dos zurdos? Costó el arranque eso, sí, porque él se ubicó por derecha y yo por izquierda. Y yo después, como yo manejo mejor la derecha, no porque le sepa pegar ni nada de derecha, sino que la manejo mejor, le cambié y ahí anduvimos mejor, creo que nos entendimos un poco mejor y salió. Ese es Alan. Por atrás, Alan. Pasé por atrás, Alan. Y está ahí. Pero salió bien, por suerte fue todo bien. Justo campeón... El equipo que logró el título en Fray Bentos, que los derrotó a ustedes. Y no sé si justo, pero merecido lo tenía, porque si bien las finales creo que hicimos buenos partidos y no merecimos perderla, yo creo que ellos hicieron un muy buen año y tenían muy buen plantel también, aparte todo de ahí, de la cantera, creo que la verdad que eso tiene un valor aparte, ¿no? Un equipo muy popular como es el muy similar a Olímpico, equipo de barrio. Sí, 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 las hinchadas lo hacían ver a eso. Tanto los dos cuadros, la hinchada de Real Olvido como la de Tulipán, yo creo que se hacían sentir. Y era una fiesta, la verdad que era una fiesta, las finales fueron una fiesta. ¿El verano o el invierno, Cristian? ¿Qué verano, temperatura? Verano. ¿Sí? Pero, digo, para estar en casa el verano, o para salir, pero para trabajar el invierno, ¿no? Pero yo prefiero el verano, poca ropa, andar más cómodo, creo que... Y las temporadas invernales, el futbolista de primera división de Mercedes la debe sufrir enormemente, ¿no? Uno que sale a veces a hacer su trabajo periodístico, te encontrás con bajísimas temperaturas, ustedes tienen que ir de repente, que venís de las horas de trabajo y entrenar. Sí, sí, el tema es ese, el fútbol lo que te complica es el frío, ¿no? El frío cuando arrancamos en temporada frío, lo que es el aire libre. ¿Qué quiere decir? ¿Pase, dígale? ¿Quiere decir algo? ¿Y cómo es? Y te mata, la verdad que sí, lo sufrimos, porque la verdad practicamos prácticamente de noche la gran mayoría y creo que eso se sufre, sí, la baja temperatura. Cristian, ¿perdería la cabeza por algo vos? Y si tocaran a uno de mi familia puede ser, sí. No me ha pasado, pero sí, ahí puede ser. Puede. ¿Hay un mejor amigo o hay muchos compañeros en la vida de Cristian Bosón? No, yo creo que tengo mejores amigos.
¿Se pueden nombrar? ¿Hay muchos amigos? Y nombraría un par porque, digo, porque son los que me identifican, creo, los que más he estado en la vida. Creo tanto Eric Lapido es uno que me conoce toda la vida. Y Enzo Morales creo que también es otro, viste, que hemos compartido muchas cosas en el fútbol, en la familia, lo que fuera de lo deportivo, digo. Y de ahí te puedo nombrar unos cuantos más que por suerte me ha dejado el fútbol también. Hoy hablamos de expulsiones, de aquel partido que te expulsaron en Durazno y que no pudiste actuar la final. ¿Muchas expulsiones en tu carrera, de lo que va tu carrera futbolística, Cristian? No, la verdad que no. He tenido sí, pero no son muchas. No sé, pero creo que si me expulsaron 5 veces, debo andar por ahí, me parece, no le erro muy lejos. Y eso y en el puesto que jugás, ¿no? Sí, no soy, no, es que no soy, me parece, bueno, vos me conocés, ¿no? No soy de golpeador, vamos a decir, no soy de andar pegando. No sos zaguero, eso fuerte. Sí, no. Sos un zaguero de marca, muy prolijo en el momento de salir con la pelota. Si bien no le esquivo a eso, tampoco soy de apuntar a eso, de decir, no, me da este level. Te caracterizás por la marca. Claro. Bien, seguíamos escuchando a Cristian Bosón, el zaguero de Peñarol. Saludo al maestro Oscar Gilardoni, que está viendo el programa, así que vaya el apretado abrazo para vos también, maestro, que sos parte de esta familia que es CB10, la imagen de Mercedes, con tu programa Tiempo de Hípica, que va los sábados. Creo que esta noche va el programa del maestro, va Pasión, a las 17 horas va Pasión, la reiteración de este programa, estamos viendo en vivo y en directo, y después de Pasión, sobre las 20 horas va el programa de Tiempo de Hípica del maestro Oscar Gilardoni. El contenido de Pasión por el Deporte, lo podés ver en nuestro canal de YouTube, Julio Izaguirre, simplemente Julio Izaguirre, y allí ves el material los días martes, miércoles, está el material del programa que se emitió el día sábado. Todo el contenido del programa, desde que comenzamos hasta que terminamos, allí lo podés observar también en nuestro canal. Echar una bichadita al canal a Julio Izaguirre, y hacete suscriptor, amigo, que no cuesta nada. Bien, vamos a la pausa, Marcos, voy a ir a la pausa, voy a seguir anotando. Llevo anotado 25 amigos que se han anotado para el vino, la milanesa del Carrito de Dos Hermanas, la pizza, la gentileza y la amabilidad de la panadería y rotisería Buena Amiga. Y también el regalo que tengo es el vino, como ya les dije, y también el menú de Buena Amiga, también el menú para el domingo a la mañana. Así que se pueden anotar, 099-538-413. Vamos a la pausa. Cuando venga de la pausa, vamos a revivir algo más de Cerro Largo, algo más de Melo, de la final. Vamos a seguir conociéndolo y escuchándolo a Cristian Bosón. Y al final, les vuelvo a decir, al final vamos a compartir algo, porque en aquella ocasión grabamos la caravana desde que los jugadores se bajaron, los jugadores descendieron del ómnibus en el primer ingreso a los Arrayanes, allí en el mojón 281 y medio de la ruta nacional número 2. Allí descendieron, lo estaba esperando un camión de la Intendencia Municipal de Soriano, y bueno, abordaron el camión, jugadores, hinchas, dirigentes, el cuerpo técnico, y ahí arrancó, como se dice normalmente, comenzó la caravana. Y desde ahí estuvimos grabando. En aquel año mostramos todo, el recorrido que se hizo. Ahora no lo recuerdo así claramente, pero vamos a mostrar hoy el pasaje por uno de los barrios más populares, donde mucha gente salió a aplaudir, a testimoniar el reconocimiento, a saludarlos de una manera o de otra a los gallardos campeones y a la gente que estaba acompañando la caravana. Y en el final, le vuelvo a reiterar, en la presidencia del edil Ángel García, se le retribuyó un reconocimiento al plantel en el Teatro 28 de Febrero por haber obtenido el título. Esas imágenes también las vamos a compartir en esta Pasión de este sábado. Pausa, Marcos, y ya volvemos. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. 7 acciones para cuidarnos del coronavirus COVID-19 entre todos. Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Evita tocarte la cara con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas. Tápate con el antebrazo o un pañuelo descartable al toser o estornudar. No compartas bombillas, vasos, botellas, platos o cubiertos. Ventila los ambientes. Ante tos seca, fiebre y dificultades respiratorias, consulta a tu médico de radio a domicilio. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública.
Soy el que nunca aprendió. El Calibre, tornillería en general, repuestos para camiones, todas las marcas. Válvulas en general, engatos hidráulicos, venta y reparación, acoples rápidos, herramientas de mano, toda la línea POTS en repuestos. Baterías 220 volt, siliconas, aflojatuercas, limpia contactos, barreras, guardabarros, luz LED, extinguidores, artículos agrícolas y muchísimos artículos más. Los esperamos en nuestro nuevo local, Serafín Rivas, esquina Tomás Gómez, teléfono 4532-2681, celular 092-765-764. Abrió sus puertas Provisión Soriano, atendida por sus nuevos dueños. Los espera con fiambres, lácteos, artículos de limpieza, bebidas, comestibles y más, con una atención personalizada y excelentes precios. Zapicán y Paysandú. Junta Departamental de Soriano recuerda que es necesario que nos cuidemos para poder enfrentar la pandemia del coronavirus. Tenemos que tomar conciencia y cumplir todas las indicaciones preventivas de las autoridades, privilegiando lo humano, y todos juntos saldremos adelante. Tu Clima, aire acondicionado, refrigeración y aire acondicionado automotriz. Celular 093-760-228, teléfono 4533-7437. Trabajos en la ciudad de Mercedes y la zona. Presupuestos sin cargo. Tu Clima, aire acondicionado. En Sánchez y Espinosa, Carnicería Los Cocos. Buenos cortes, asado de costilla, asado de vacío y todo para la parrilla. Comestibles en general, bebidas frescas, elaboración y la buena atención. Estamos de lunes a domingos, los mediodía. Servicio de delivery. Carnicería Los Cocos, en Sánchez y Espinosa. Teléfono 4532-3547. Gracias por elegirnos. Gym Aerobics Mercedes te ofrece lo mejor y lo último en entrenamiento. Fitness, Step Aerobox, Aerojump, Spinning, funcional y personal. Adecuado a tus gustos y necesidades. Te esperamos en Wilson Ferreira 966. En entrenamiento, fitness y personal, lo mejor. 099-533-052. Carnes de Lum, pollos, corderos y matambre arrollado, pronto para la mesa. Abasto propio, excelentes cortes y calidad. Milanesa de carne y pollo, muslitos deshuesados y rellenos. Envasados al vacío, cortes propios, colita de cuadril, picaña y vacío. Lengua, chinchulines, riñón, molleja. Para la parrilla, chorizos con morrón y queso, de pollo y mezcla. Jugos, lácteos, bebidas. Elaboración propia, calidad y buena atención. En Rodó y Pozzolo te esperamos. Carnes de Lum, teléfono 4531-7247. Recibimos tu pedido por WhatsApp 091-807-132. Hola, soy tu club de Remeros Mercedes. En estos momentos estoy así. Yo te extraño y sé que tú también me extrañas. Pero hoy debemos cuidar. No salir de casa y tomar todas las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19. Esta
es la responsabilidad de todos. Solo unos días de espera para volver a vivir y disfrutar de todo esto, todos juntos. Con afecto, tu club. El servicio de acompañantes y enfermería Alianza es mucho más que un servicio de acompañantes. Tiene cobertura nacional las 24 horas, los 365 días del año y con sus propios acompañantes. Además, tiene convenios con las principales instituciones del departamento. 10 oficinas en todo Soriano con personal de cada localidad. Infórmese en Alianza Ituzaingó y Sánchez, teléfono 25729. En Célebre, Sociedad Anónima, encontrás el repuesto para tu auto. En correas, todas las marcas, aceite, gatos de mano, tapas para auto, alfombras, los parlantes para tu coche, defensas, llaves y luces de pare. Célebre, Sociedad Anónima, estamos en Rodó y Oribe. Teléfono 453-233-20. Kluber, transporte y logística, únicos con servicios diarios desde Montevideo a Mercedes, Fray Bentos y Cardona. En Montevideo, Agencia Central de Cargas, Boulevard Artigas, 4555. Aromas y sabores, gran variedad en pastas frescas, ravioles, ñoquis, tallarines, sorrentinos, pastas prontas. Excelentes precios para instituciones en general y para beneficios. Contamos con salsas varias, abiertos todos los días de 9 a 13 horas. Reparto a domicilio por el teléfono 4533-3188. Aromas y sabores, Colón y Sánchez. Copase tiene la noticia que te va a encantar. Ahora podés solicitar tu crédito estés donde estés. Entrá a la web desde tu celular, tablet o computadora. Ingresá tus datos, nos comunicamos contigo a la brevedad y en 24 horas retirás el dinero en nuestros locales o en la sucursal de Red Pagos más cercana de tu localidad. Ahora Copase está en todo el país. Promoción exclusiva para socios de Copase. Crédito sujeto a asociación crediticia. Copase, de tu lado, siempre. Jimena Domínguez. Bordados en general, logos de empresas y decorativos en todo tipo de prendas. Artículos para bebés y el hogar. Toallones de bebés, baberos, delantales, manteles, tarteras. Jimena Domínguez, 098-525-619. Seguinos en Facebook e Instagram. Jimena Domínguez, UY. Bien, continuamos en esta pasión por el deporte. El que se casa es la magia se casa, la magia blanca se casa y está precisando una cama de dos plazas. Dice que precisa una cama de dos plazas porque se casa la magia. Así que, mirá, se casa, qué papa la vida, ¿no? Se casa y no tiene ni para dormir, como se dice normalmente. Nada, en serio, la magia está precisando en magia blanca, si alguien es solidario y tiene alguna cama, una camita para que la magia duerma cómodamente. Bien, a ver quién me presenta, querido compañero Marquitos, creo que es el carrito Dos Hermanas quien me presenta, que está abierto ya, Atento Barrio Mondongo, Atento Barrio Oeste, Atento Barrio El Hospital, Barrio Cerro, está abierto el carrito Dos Hermanas, si querés ir y almorzar una buena mercadería, andate por el carrito Dos Hermanas. Wilson Ferreira, Aldunate, pasando la calle Cerrito. Ahí está el carrito Dos Hermanas. Ahí está el complejo habitacional Case 41. Allí está el carrito. O si no, llamás o mandás mensaje. 091-730-165. 091-730-165. Mercaderías espectaculares, de muy buena calidad. Con todo, con carnes de lunes, exquisitas las
tiernitas, las milanesas, espectacular, los chivitos, porque son con carnes de lum, y las milanesas espectaculares, los panchos y los chorizos, los que le gustan a Agustín, espectaculares también, los que tiene el carrito Dos Hermanas, los sándwiches calientes reforzados, te los recomiendo. Allí tenemos un huevo al jamón espectacular también, toda la mercadería de primera calidad que tenemos en el carrito Dos Hermanas. Estamos abiertos los mediodías y las noches. Ahora estamos abiertos, si no, te vas en las tardecitas, noches, hasta las 11, 11 y media aproximadamente. Estamos abiertos allí en el carrito y recibimos también tu pedido. Te recuerdo, Wilson Ferreira Aldunate, pasando Cerrito. Y del carrito Dos Hermanas me voy a Tecnicentro Mercedes. Tecnicentro Mercedes, que está en la Avenida La Valleja. Estuvimos 2 semanas de licencia, siempre y habitualmente. Siempre en esta semana de turismo damos día de descanso al personal, estamos en día de descanso. Y es por eso que le dimos día de licencia al personal para que salieran, recompusieran todas las energías para encarar el resto del año de la mejor manera. Ahora me voy a hacer una pregunta después que termine con esta publicidad. Recordar que estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 18 horas. De 8 de la mañana a 18 horas estamos abiertos en Tecnicentro Mercedes. Si querés ir, o llamanos al 4532-4016. Te vamos a buscar tu vehículo a tu domicilio, te lo traemos, te le realizamos el service que vos quieras. Cambiamos, rotamos, ponemos cubiertas nuevas porque hay grandes y muy buenas promociones. Y al momento, en un rato nomás, ya de vuelta el vehículo te lo llevamos a domicilio. Un trabajo que se ha realizado a través de esta pandemia. Como este vehículo, por ejemplo, fue buscado a domicilio, se le llevó al local y bueno, y se le realizaron el servicio que necesitaba. Allí está Laura también, que está al frente de la secretaria que tiene Tecnicentro Mercedes. Bien, antes de pasar al próximo material. Había un dicho muy popular, que el país comienza a andar después que pasa el último ciclista de la Vuelta Ciclista de Uruguay. Pasaba el último ciclista y se hacía voz popular en todos lados. Bueno, ahora sí comienza a funcionar el Uruguay porque pasó el último ciclista. Este año no va a haber Vuelta Ciclista de Uruguay, que decir que no continuará el país, seguiremos de la misma manera. Bueno, ¿qué va a ser? Hay que ponerle un poquito de humor. Bien, vamos a seguir con el programa del día de hoy. ¿A qué voy? A más de Melo. Voy a más de lo que acontecía ya en el Arquitecto Villa de Melo, en aquella recordada noche cuando Mercedes lograba el título. Hace 7 años, el martes pasado hizo exactamente 7 años de título conseguido, y el miércoles 7 se festejaron los 7 años de cuando la selección llegaba a Mercedes, el día 7, domingo 7 de abril del 2013, la selección arribaba a nuestra ciudad. Así que vamos a compartir, a ver qué tenemos para compartir de lo que fue Melo. Con 21 minutos del primer tiempo, del segundo tiempo, la recuperó Diego Pérez. El que se proyecta por aquel sector es Enzo Polero. Un amague, dos amagues, el envío, dos zagueros que van con Daniel Vázquez y le queda de atrás, que aparece como un rayo, Daniel Alexander Cano, y ponía Canito la apertura del tanteador. Nada que hacer para Horacio Villanueva cuando sale a achicarle y se convertía en un balde de agua fría. Había caído en el Uvilla para los locales. Ya la responsabilidad pasaba más para el local que para nuestra representación, porque ya de 1-0 ellos tenían que convertir 2 goles para poderse quedarse con el título. Y aquí es Diego Cabrera, habilita a Daniel Vázquez, este que forcejea, gana, y hay penal. Arismendi corre, marca el punto de sentencia, bien cobrado, y Daniel Alexander Cano, 34 minutos del segundo tiempo, ahí va a aparecer con el segundo, que parecía que era el letal, el lapidario del partido, pero no iba a ser tan así, porque iba a venir la reacción del equipo Arachán. El equipo se iba a ir sobre la portería de Enrique Moreira, ahí iba a conseguir, primeramente por esta jugada,
el centro, la aparición de Da Rosa, con un violento disparo, nada que hacer para Moreira, y aquí, bueno, aquí era expulsión del zaguero de Cerro Largo, muy clara el puntapié sobre Moreira, y de esta falta, que no la cobra en primera instancia, a instancias de Leyman, la cobra, va a venir el gol de la igualdad. Aquí se convierte el gol de la igualdad, forcejeos dentro del arco, eso hace que Arismendi expulse a Demar Martínez, el mejor jugador, pero el mejor jugador por lejos de la cancha y de Cerro Largo, y a Mauricio Simaldoni, por agresión, ambos expulsa a Arismendi. Y esto se va a generar, viene los jugadores de Cerro Largo que pedían que se reanudara rápido el juego, mueven y vean, dos jugadores de Mercedes se proyectan rápidamente al ataque, Cano que desborda por la izquierda, lo va a observar quién llega por el medio, el que llegaba era Bató, falla el defensa y ahí estaba Len Bató para convertir el tercer gol a instantes nomás que se había puesto 2-2 el equipo Arachán. Y ahí sí, ahí fue el gol que desencadenó la alegría, porque ya estábamos en tiempos adicionales. Ya no daba más tiempo para nada, aunque vino algunos ataques del equipo de Cerro Largo. Y el pitazo de Arismendi, la alegría desatada en la parcialidad. Jugadores que fueron reaccionando de a poco lo que se había logrado. De a poco fueron reaccionando cuando el pitazo final de Arismendi, que se había logrado un título. Y aquí estaban trofeos que hoy están engalanando las vitrinas de la Liga Departamental de Fútbol de Soriano. El momento donde autoridades de OFI, de la Organización del Fútbol del Interior, hacen entrega de las medallas a los jugadores de Mercedes por ser los campeones de la Copa Nacional de Arrabal, de selecciones. Vivo entre los vivos, el intendente también de Soriano, que hizo presente, hizo entrega de una de las copas. El intendente de Cerro Largo, Butana, también, que hizo entrega. Allá lo vemos a Besosi, orgullosa, allí va a entregar una de las medallas y abrazarse con Daniel Alexander Cano. El abrazo para Daniel Alexander Cano, que fue el jugador que lo tendrán en el recuerdo los arachanes por muchos años, por lo menos un año, seguro que ese nombre y ese apellido no se les va a borrar a los arachanes. Daniel Alexander Cano. Y el momento de la entrega de los trofeos, este es el de Rodríguez Soto, que el presidente decía, lo recuerda en una parte en la previa, que Mercedes se quería traer este trofeo porque llevaba el nombre de un concejal de OFI que había trabajado mucho junto a Toneguso y que tenía un gran cariño Toneguso sobre él. Bueno, el hijo de Rodríguez Soto junto al intendente hacen entrega a Enrique Moreira y el intendente Botana, que allí lo vemos también, aparece en la imagen. El hijo de Rodríguez Soto, Besosi y Botana le entregan ese hermoso trofeo que va arriba, la alegría desatada de todos los jugadores para darle rienda suelta a la alegría. Y después va a venir el trofeo máximo, que ya ha estado en las vitrinas de nuestra liga cuando la primera Copa Nacional de Selecciones, ya en el 2003-2004, el recuerdo que Mercedes y Martínez Monegal de San José, cuando se le ganó en aquella ocasión al equipo de Durazno por 1-0, el gol de Afer Charbonnier. Bueno, ahí está Enrique Moreira, el capitán que recibe la copa que va arriba. Pero todo esto usted lo va a revivir también una vez más con todo, minuto a minuto, las atajadas de Enrique Moreira. Usted va a sacar su propia evaluación sobre el arbitraje de Guillermo Arismendi, si perjudicó o no perjudicó a Soriano. Todo eso lo va a vivir en los 90 minutos de partido, cuando con la producción de nuestro compañero Alejandro Bartesaghi y también de Pablo Mendoza, usted va a revivir, una vez finalice Pasión por el Deporte, los 90 minutos de partido. Y en esa hermosa cancha, el verde que sobresalía desde la tribuna, una muy red lumínica, como lo decía nuestro ex compañero Fermín Méndez, allí van los jugadores a testimoniar, a darle el reconocimiento a esa parcialidad que no solo los acompañó en Cerro Largo, sino que desde el inicio del torneo, cuando se fue a Jun, cuando se fue a Graciada, cuando se fue a Fray Ventos, cuando hubo que viajar a Flores, cuando hubo que viajar a Paso de los Toros,
a Paso de los Toros, fue un puñado de mercenarios que se hicieron presentes, alrededor de 50, 60 personas. En Colonia ya fue mucho más la gente que viajó a Colonia para apoyar al equipo de SACEN. Bien, así compartimos entonces lo que fue el juego, lo más importante, los goles. Ese 3-2 con el que Mercedes consiguió el título de campeón del interior, allí en el arquitecto Antonio Villa de Melo. Siempre resalto y lo hago saber a los que lo vivimos, porque quizás el que no lo vivió, sabemos que acá, en la nota con Cristian después lo vamos a hablar, acá Mercedes fue una fiesta realmente cuando el pitazo final de Arismendi, la gente salió a la calle a festejar, pero allá había 600 mercedarios. Algunos terminó el partido y regresaron enseguida regresaron. Otros optaron por ir al lugar donde Mercedes se fue alojado, la representación en el estadio cerrado de Cerro Largo, donde allí estuvo alojada la delegación. Los jugadores se alojaron en un hotel, el resto de la delegación quedó allí en el estadio municipal de Cerro Largo. Pero después los jugadores se vinieron todos para ahí, con un buen gesto de la gente arachana. Se pasó por sedes de equipos de Cerro Largo. La gente de las veredas saludó a la delegación mercedaria que íbamos todos festejando, veníamos todos festejando el título. Me incluyo festejando porque era parte, me siento parte porque venía con los jugadores, el colega Mauricio también, por eso de veces decimos nos sentimos parte porque veníamos dentro del ómnibus y bueno, y uno conversa, ve la alegría de los jugadores y se siente parte también de ese título conseguido en Cerro Largo. Y llegamos y la policía cerró una en las dos calles e hizo que todos los mercedarios que se volcaron hasta allí pudiéramos festejar tranquilo, sin ningún inconveniente, ninguno. A pesar que estábamos frente al hogar de ancianos, porque frente está el hogar de ancianos en Cerro Largo del Estadio Municipal, no hubo inconveniente ninguno. Festejamos y sobre las 3 de la mañana aproximadamente, bueno, ahí se inició el retorno para la ciudad de Mercedes. Quería hacer esa acotación porque el comportamiento de los arachanes fue muy importante. Después de quitarle el título por segundo año, porque Cerro Largo venía del año anterior de perder el título y lo vuelve a perder en su casa en esta ocasión a manos de Soriano Capital, cosa que hasta el momento Cerro Largo no ha podido llegar más a una instancia final. Bien, lo queríamos resaltar a ese momento vivido porque yo creo que y ya hace muchos años es mucha violencia, yo creo que los arachanes asumieron de muy buena manera la derrota conseguida y bueno, y dejaron que Mercedes festejara tranquilamente. Quizás alguien me puede decir, sí, pero algo aconteció, sí, a la salida, pero fue lo mínimo. Por ejemplo, Mario Colombo, que cuando fue ingresada a la cancha, obviamente, se cruzó con algunos jugadores y gritó Mercedes, obviamente que eso le pasa a Mario Colombo, le pasa a cualquiera cuando vas como simpatizante, hincha, llámese lo que sea, de un equipo rumbo a festejar el título. Algo te van a decir, obviamente, algo te van a decir. Pero bueno, después, le vuelvo a reiterar, fue todo tranquilidad, normalidad y se festejó normalmente. A ver, ¿quién me presenta? Voy a presentación. El taller de chapa y pintura de Néstor Chirola Sosa me va a presentar este siguiente material que ya vamos a compartir con todos ustedes a continuación. Chirola, que está en Eduardo Víctor Aedo, el 770, seriedad, responsabilidad y compromiso. 4532-4557, el abonado telefónico para llamarlo a Chirola, decirle que tuviste algún inconveniente, te va a solicitar con qué aseguradora está tu vehículo. Bueno, y allí comienzan los trámites y después, bueno, te lo vamos a dejar espectacular a la unidad, te la vamos a dejar hecha un chiche realmente. Si hay que cambiarle alguna pieza, se le cambia alguna pieza. Si hay que reparar, bueno, también se repara alguna de las piezas del vehículo que ha sufrido un daño y que has confiado en Chirola para que te lo deje espectacularmente. En Eduardo Víctor Aedo, entre la calle Clemente Frejeiro y Taruselli, ahí está el taller de chapa y pintura de Néstor Chirola Sosa, que trabaja con todo su personal muy acorde a lo que los clientes pretenden, dejar su unidad espectacular. Vamos a escuchar una nueva parte con Cristian Bosón, a ver qué decía el Capi, como le dicen los aurinegros. Así vaya el saludo para el amigo Cardoso, el salteño identificado con Peñarol. Su hijo Enzo juega en Peñarol, su esposa Jacqueline es la delegada de Peñarol, así que vaya el apretado abrazo para el amigo Cardoso, que dice que metí buena camisita, ¿ve? Bueno, ¿qué va a hacer? Y a veces hay que vestirse bien, hay que vestirse acorde. Vaya el apretado abrazo. Quinta parte con Cristian Bosón.
Cristian, el tema arbitral, ¿consideras que los árbitros se equivocan? ¿Consideras que tienen errores? ¿Qué evaluación tenés en tema arbitral? Y yo creo que hay de todo un poco, digo. Tenemos, porque la mayoría dice sí, los jugadores se equivocan, sí, nos equivocamos, pero creo que no tenemos la mala leche esa de equivocarnos, no equivocamos porque nos equivocamos nomás y somos personas, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los árbitros se equivocan por ese motivo, y aparte hay otros que son, ya te das cuenta que se van a equivocar porque quieren equivocarse, no lo hacen a propósito, no, o sea, no lo hacen sin querer. Pero tampoco te veo mal eso, digo, perjudican a un club, ¿no? Que se ha esforzado todo un año para jugar ahí, lo perjudican como con ganas, ¿viste? Me parece que está mal esa forma de pensar. No sé el motivo, no sé por qué, ¿viste? Tal vez algún problema personal con alguno o algo, pero me gustaría saber el motivo, ¿no? Cristian, este año pasado Peñarol participó de la Copa, hacía muchos años que no participaba, se estuvo cerca de avanzar, se ganó un partido importante en Artigas, después se pierde aquí en el Mercedes el partido. Hoy, pasado día ya, ¿qué evaluación sacás vos? Y la evaluación que saco es que aquel que quiere presentarse a la Copa o quiere jugarla, la juega. Porque es tener ganas de trabajar, amor propio, como yo le digo a todos, ¿no? Nosotros no arriesgamos a jugar en algo que podíamos pasar vergüenza, y sin embargo creo que dejó mucha experiencia, mucha humildad, mucho sacrificio. Nos conocimos mucho más de lo que nos conocíamos. Yo creo que la pasamos muy bien en esa Copa, y una lástima fue perderla, ¿no? De la manera, ¿no? Por eso. Bueno, estaba rodeado por la... Hoy sí, se vino, sí, la hinchada. Se vino la barra brava. Sí. ¿Y el mejor partido que viste vos? Como un partido que vos hayas ido como hincha del fútbol. ¿Como hincha? Que vos lo recordés así, este fue el mejor partido que yo vi. ¿Qué estaba haciendo Cristian? La verdad que no recuerdo un partido en sí, pero que yo haya jugado, sí, te puedo decir el contra la final con Cerro Largo, ahí fue un muy buen partido. Se habló tanto de ese partido, Cristian. Yo creo que ahí es lo que hablábamos recién, el tema de arbitraje. Creo que Arismendi hace un muy buen partido, excelente partido, ¿no? La postre Mercedes consigue los dos goles y en el tiempo que lo consigue. Yo creo que eso habla de que el hombre fue muy honesto en el momento de pitar. Sí, yo creo que sí. Digo, no estuvo mal. Si bien a lo último se ven unos errores ahí, pero yo creo que no estuvo mal. Fue un muy buen partido, creo. La verdad que me queda ese recuerdo. ¿Debuta en primera, te acordás? ¿Estás un poco nervioso porque estás rodeado por los chiquilines? Sí, estoy lleno de niños. Y es la hora de la merienda, Cristian. Estamos me parece que sí que es eso. Pero lo peor de todo es que van a tirar una cámara. ¿Cómo es? Está, Cami. Está, anda para allá. ¿Te acordás la edad que tenía cuando debutaste en primera y qué fue el técnico que te puso en primera? El técnico no lo recuerdo bien porque fueron que pasaron muchos técnicos en ese año cuando yo arranqué. Creo que fue por el 2000, por ahí el 99, 2000, por ahí arranqué yo. Tenía 19 años. Pero sí, el técnico no te puedo tirar un nombre porque eran... Pasó Pepe Manzanares, creo que tuvo Beco, tuvo Mauricio Simaldoni, tuvo Polero. Tuvieron unos cuantos que la verdad no me acuerdo bien con cuál fue que arranqué, ¿no? No te podría decir si fue uno de ellos. ¿Qué jugador admirás vos en tu puesto, en el puesto que tenés actual como zaguero? En mi puesto, el que me gusta así es Sergio Ramos, está en el fútbol mundial, ¿no? Después, en mi puesto, dice. Ah, él dice Messi, ¿no? Sergio Ramos, me parece que es uno de los mejores. Después yo creo que en el local te podría decir que me gusta en su momento cuando estaba Mario González, jugó, bueno, cuando en mi inicio Maquiavelo, creo que me encantaba, como yo le decía a él, era uno de los referentes que tenía. Muy buen jugador, Carlito, ¿eh? Sí. Dale, pues como a todos, ¿no? Se nos pasa el año y tal, y tenemos que... No, seguro. Claro, pero me parece que fue un muy buen jugador. Bien, llegó la hora de la merienda. Ahí llegó la hora de la merienda, ¿eh? Los niños querían merendar y bueno, estábamos molestando nosotros, pero
Le digo a Cristian, no hay problema ninguno, eso son parte también, parte de los chicos les gusta verse, y bueno, me imagino que estarán riéndose de su rostro que está saliendo ahí en la tele. Así que vamos a la pausa, cuando venga la pausa seguimos con más Bozón, seguimos anotando gente para el sorteo y vamos a compartir dos tramos más que nos quedan con Cristian Bozón, la caravana, algo de la caravana, no toda la caravana, algo de la caravana, y lo que fue el reconocimiento de la Junta. Lo compartiremos en el final del programa. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Siete acciones para cuidarnos del coronavirus COVID-19 entre todos. Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Evita tocarte la cara con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas. Tápate con el antebrazo o un pañuelo descartable al toser o estornudar. No compartas bombillas, vasos, botellas, platos o cubiertos. Ventila los ambientes. Ante tos seca, fiebre y dificultades respiratorias, consulta a tu médico de radio a domicilio. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. No se deje engañar. Centro de Pinturas Renner de Lucas Nievas, con su trayectoria en el mercado, los espera en su único local de Florencio Sánchez 526. Teléfono 2-7390, con asesoramiento gratuito y reparto a domicilio. No hay lugar como su casa, ni pinturas como Renner. Farmacia Mía. Excelentes precios con la mejor atención. Perfumes, lociones, tintas para todo tipo de cabellos. Herboristería. En medicamentos con receta, 25% de descuento. Contamos con gran variedad en bijú. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19 horas. Sábados de 8:30 a 12:30 con reparto a domicilio por el teléfono 4532-5119. Farmacia Mía, Sánchez y Pozzolo. Jimena Domínguez. Bordados en general, logos de empresas y decorativos en todo tipo de prendas. Artículos para bebés y el hogar. Toallones de bebés, baberos, delantales, manteles, tarteras. Jimena Domínguez, 098-525-619. Seguinos en Facebook e Instagram. Jimena Domínguez, UY. Junta Departamental de Soriano recuerda que es necesario que nos cuidemos para poder enfrentar la pandemia del coronavirus. Tenemos que tomar conciencia y cumplir todas las indicaciones preventivas de las autoridades, privilegiando lo humano, y todos juntos saldremos adelante. Hoy vas a ver una cadena. Supongamos que un día dejas de pagar para ir al cine. O ya no pagas un concierto, o no pagas para ver a tu equipo ni en la cancha ni en el living. A vos no te cuesta nada, pero a otros le va a costar muy caro. Le cuesta caro al acomodador del cine, y al que te vende la bebida y el pop, y al que corta las entradas. Y le cuesta caro al organizador del show, y a la banda, al sonidista. Y también le cuesta caro al deportista, y a los relatores, y a los hinchas, y a los periodistas. Y también le cuesta caro al director, y al camarógrafo, y al editor, y al productor. Y si esta cadena no se corta, nos cuesta caro a todos. Cuando no pagas por lo que querés ver, sale caro. No fomentes la piratería. Abrió sus puertas Provisión Soriano, atendida por sus nuevos dueños. Los espera con fiambres, lácteos, artículos de limpieza, bebidas, comestibles y más. Con una atención personalizada y excelentes precios. Zapicán y Paysandú. Tu
clima, aire acondicionado, refrigeración y aire acondicionado automotriz. Celular 093-760-228, teléfono 4533-7437. Trabajos en la ciudad de Mercedes y la zona. Presupuestos sin cargo. Tu clima, aire acondicionado. Hola, soy tu club de remeros Mercedes. En estos momentos estoy así. Yo te extraño y sé que tú también me extrañas. Pero hoy debemos cuidar. No salir de casa y tomar todas las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19. Esta es la responsabilidad de todos. Solo unos días de espera para volver a vivir y disfrutar de todo esto. Todos juntos. Con afecto, tu club. Transporte y logística, únicos con servicios diarios desde Montevideo a Mercedes, Fray Bentos y Cardona. En Montevideo, Agencia Central de Cargas, Boulevard Artigas, 4555. Gym Aerobics Mercedes te ofrece lo mejor y lo último en entrenamiento. Fitness, Step Aerobox, Aerojump, Spinning, funcional y personal, adecuado a tus gustos y necesidades. Te esperamos en Wilson Ferreira 966. En entrenamiento, fitness y personal, lo mejor. 099-533-052. Soy el que nunca aprendió. El Calibre, tornillería en general, repuestos para camiones, todas las marcas, válvulas en general, engatos hidráulicos, venta y reparación, acoples rápidos, herramientas de mano, toda la línea POTS en repuestos, baterías 220 volt, siliconas, aflojatuercas, limpia contactos, barreras, guardabarros, luz LED, extinguidores, artículos agrícolas y muchísimos artículos más. Los esperamos en nuestro nuevo local, Serafín Rivas, esquina Tomás Gómez, teléfono 4532-2681, celular 092-765-764. Ahora más que nunca, Copase está de tu lado. Tenemos una buena noticia para darte. Si tenés préstamos vigentes y estás al día con Copase, te damos una mano. Las cuotas de marzo y abril pagalas hasta el 15 de mayo del 2020, sin recargo. Podés pagar tus cuotas con entregas parciales por todos los medios de pago. Podés solicitar diferir dos cuotas al final de tu préstamo o financiarlas sumadas a partir de la cuota de junio. Solicítalo al 092-838-216. Los plazos fijos con vencimiento marzo y abril se prorrogan hasta el 15 de mayo del 2020. Y si necesitas un préstamo hoy, pagá la primer cuota en 60 días. Ahora, más que nunca, Copase está de tu lado. Juntos podemos. El servicio de acompañantes y enfermería Alianza es mucho más que un servicio de acompañantes. Tiene cobertura nacional las 24 horas, los 365 días del año y con sus propios acompañantes. Además, tiene convenios con las principales instituciones del departamento. 10 oficinas en todo Soriano con personal de cada localidad. Infórmese en Alianza Ituzaingó y Sánchez, teléfono 25729. Carnes de Lum,
Pollos, corderos y matambre arrollado, pronto para la mesa. Abasto propio, excelentes cortes y calidad. Milanesa de carne y pollo, muslitos deshuesados y rellenos. Envasados al vacío, cortes propios, colita de cuadril, picaña y vacío. Lengua, chinchulines, riñón, molleja, para la parrilla, chorizos con morrón y queso, de pollo y mezcla. Jugos, lácteos, bebidas. Elaboración propia, calidad y buena atención. En Rodó y Pozzolo te esperamos. Carnes de Lum. Teléfono 4531-7247. Recibimos tu pedido por WhatsApp 091-807-132. Hola, soy Nelson Burgos. Me acabo de hacer socio de Copase. Por 120 pesos por mes, mirás todos los beneficios que tenés. Servicio odontológico para niños, embarazadas y adultos. Primas por nacimientos, matrimonios y bodas. Becas para pasajes, entrega de sets estudiantiles, sorteos y premios especiales. Ya sabés, Copase tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Copase, de tu lado siempre. En Célebre, Sociedad Anónima, encontrás el repuesto para tu auto. En correas, todas las marcas, aceite, gatos de mano, tapas para auto, alfombras, los parlantes para tu coche, defensas, llaves y luces de pare. Célebre, Sociedad Anónima, estamos en Rodó y Oribe. Teléfono 453-233-20. En Sánchez y Espinosa, Carnicería Los Cocos. Buenos cortes, asado de costilla, asado de vacío y todo para la parrilla. Comestibles en general, bebidas frescas, elaboración y la buena atención. Estamos de lunes a domingos, los mediodía. Servicio de delivery. Carnicería Los Cocos, en Sánchez y Espinosa. Teléfono 4532-3547. Gracias por elegirnos. Muy bien, querido Marquitos, saludo para Agustín, ya estuvo en la edición del programa, así que faltan 6 minutos para llegar a la hora 13. 6 minutos para llegar a la hora 13 quiere decir que estamos a 36 minutos de finalizar esta pasión por el deporte. Póngame a ver quién me presenta nuevo material que ya vamos a compartir con todos ustedes aquí en esta pasión por el deporte. La Pollería Centro, la que está ubicada en el corazón del centro de la ciudad, de la calle José Enrique Rodó. Al 610, estacionamiento propio, calidad e higiene en la elaboración de los productos. 4532-0618. Te enviamos el pedido a cualquier punto de la ciudad. Los envíos son sin cargo. Vos encargás un pollo, una gallina, lo que vos quieras. Supremas, gallinas. Contamos también con broché de pollo, pamplonas, arrollados, queso, mortadela de pollo, leonesa de pollo, pulpa picada, cocida de pollo, tartas de pollo, empanadas de pollo y muchísima variedad más que la encontrás en la Pollería Centro, en Rodó el 610. Envasados de una importante granja, el departamento de Paysandú, de San Javier más precisamente, y el exquisito jamón, el exquisito, delicioso jamón que tenemos en Pollería Centro. Visítanos, Rodó el 610, o pedilos 4532-0618. Y de ahí me voy a Tauro Confecciones. Tauro Confecciones, que está ubicado en la calle Jiménez entre 21 de septiembre y Pozzolo. Allí está Tauro Confecciones. Diseñamos, confeccionamos prendas deportivas y de trabajo. Esta pandemia, este coronavirus ha permitido que terminemos todos los trabajos que teníamos previsto entregar. Bueno, al estar trunca la actividad, no hemos puesto al día con toda lo que era indumentarias deportivas, con todos los equipos para entregar cuando se dé el ok, cuando se dé el puede, se puede, que todos estamos esperando el se puede, bueno, ahí se entregarán los equipos, se lucirán los nuevos equipos que fueron confeccionados y diseñados en Tauro, en Jiménez, entre 21 de septiembre y Pozzolo. Sexta parte con el capitán Cristian Bosón, ya la compartimos y la vemos.
¿Te acordás, Cristian, de la carrera tuya? La jugada esa que vos... Que dijiste, ¿qué jugada, Millacá? Mirá, me acuerdo de la jugada. No me puedo acordar el cuadro contra el que jugábamos. Era la selección. Una jugada que yo paso de largo, lo driblean al golero, paso de largo, me quedo prácticamente dentro del arco y la sacan para atrás. Y viene un jugador contrario de frente y yo me tiro de cabecita a sacarla. En el estadio me acuerdo que era, pero no me acuerdo qué cuadro era. Esa jugada me quedó, sí, no sé si no era Colonia, mirá, en el partido de local que jugamos. ¿Cuando se cayó 3-2 en el 2013 ahora? Creo que sí, que fue ese. Que ahí evité un gol ahí que podría habernos dejado más lejos, ¿no? Y yo creo que esa fue la jugada que más marcó. Que justo fue salvar un campeonato. ¿Ese equipo de Colonia fue un gran equipo para vos, Cristian? Sí, sí. Era un muy buen cuadro. Yo creo que era un muy buen plantel. A la prueba está, ¿no? Que... Por momentos se veía difícil esa semana, me imagino, para ustedes. Mucho trabajo, mucho planificar cómo iba a ser la revancha, que a la postre se consigue un resultado positivo y se pasa. Sí, estaba muy complicado todo. Yo creo que tanto el resultado como el ambiente, cómo había quedado, yo creo que estaba todo... Vayan para allá a jugar. Yo creo que había quedado muy, muy complicado todo y se dio por suerte el resultado adverso, ¿no? De visitante. Bueno, los nenes se ponen de veces bastante inquietos. Bueno, y sí, los nenes de Cristian son inquietos, sí. Como todos, ¿qué va a ser? Y hay que tolerarlos. Y más la cuarentena también. Pobrecito, ¿cuánto hace que están acá adentro? Sí, no, ya llevamos un lote de tiempo. No, está loco. Ven una cámara y dicen que algo pasa acá en casa. un extraterrestre. Cristian, de aquel partido en Colonia, aquella lluviosa, ¿no? Que comienza con una lluviosa, después la lluvia se detiene, yo creo que la tajada del Chochi nos da el pasaje, porque si convertía López, Arildo López, Soriano quedaba afuera, era un 2-1 final. Sí, sí, la verdad que sí, como te digo, era todo un... O sea, nosotros notamos, yo creo que fue uno de los partidos más tranquilos para nosotros, sino que la preocupación de la afuera, del entorno, no estaba con confianza. Tenían más confianza los gurises que habían ganado, creo, acá, que lamentablemente quedaron afuera. Perdieron por penales allá. Quedaron afuera en ese partido después de un hermoso primer tiempo, habían jugado muy bien. Yo creo que terminan perdiéndolo en el segundo tiempo. Y nosotros, con nosotros prácticamente ni se hablaba porque era un Soriano afuera. Sí, ya estábamos afuera, ¿no? Totalmente. Sí, y la verdad que nosotros mismos teníamos mucha confianza. Yo creo que se trabajó muy bien esa semana. Nosotros nos dimos para adelante en todo momento. Sabíamos que lo podíamos dar vuelta. Y se dio todo como ustedes saben, ¿no? Chochi atajando un penal, haciendo un gol de arranque. Se nos lesiona un jugador y todo ahí. Teo Luna, una pieza fundamental. Sí, y se nos dio todo. Yo creo que fue un gran partido ese. Canal, que sos, me dijiste que ahora esta cuarentena te lleva a que estás mirando mucha televisión. ¿Hay algún canal así que veas que te gusta mirar? Miramos, ¿o vas ahora, haciendo zapping? No, lo deportivo miramos poco, porque en sí no hay deporte. Seguro. Tenemos que andar todo recuerdo. Y en películas sí buscamos canales altos, que son 55, 57, que están pasando películas. Esas que te ponen el supuesto pasar, estar en casa, quedarnos en casa y todas esas cosas. Más que eso, después deportivo está, ojito, los sábados. no hay más remedio. Sí, no hay más remedio, no queda otra y está. ¿Y radio? ¿Te gusta escuchar radio? No, radio no escucho, solo lo música, un poco música. Ponemos el celular ahora con la tecnología que es poner un Bluetooth y poner música, yo creo que estamos con eso. ¿Y diario? No, diario no. ¿No es te gusta? Más todo información en el celular. Hoy en el celular tenés todo. Sí, sí, es eso. ¿Dónde se juega mejor fútbol? ¿En Fraivento o acá? El fútbol que tuviste jugándolo. Porque uno puede decir, sí, pero él jugó en Colonia. No, pero en Colonia jugaste frente a una selección. En el fútbol de Fraivento tuviste la posibilidad de enfrentarse a equipo de Fraivento. Sí, no, en Fraivento se juega muy buen fútbol. Yo creo que se juega bien al fútbol. Pero yo creo que favorece mucho también el estado de las canchas. Yo creo que si acá prestaran el estadio para todos los partidos sería otro el fútbol. El fútbol, ¿no? Pero como todos sabemos, las canchas no están en su mejor estado y a veces es más fácil pegarle un pelotazo que jugarla a ras del piso, ¿no? Yo creo que allá es totalmente distinto. ¿Sos sentimental? ¿Sos de llorar? Sí, no. O sea, no me gusta que me vean llorar, pero
Pero sí, cuando algo me molesta, me duele o tengo que hacerlo, lloro, sí, no tengo problema. ¿Te acordás cuál fue la última vez que lloraste? Y la que más me acuerdo es la muerte de mi abuelo, pero después por lo deportivo, sí, la derrota con Racing, creo que fue, que nos terminamos ganando en el estadio ahí, una de las últimas finales. 3-2. Que íbamos ganándolo y nos terminan ganando en la hora con un tiro libre ahí, creo que fue, que rebotan uno y entra, que lo hace el Chelo, creo que fue el gol. Muy bien, así compartíamos entonces la quinta parte, no, la sexta parte, ¿eh? Voy a mirar, voy a corregir bien, la sexta parte, nos queda una última parte con Cristian Bosón, pero ahora les voy a invitar a ver lo que les prometí, algo de la caravana, no toda la caravana, sino algo de aquella mañana del 7 de abril del 2013, una jornada espectacular, como la de hoy, a todo sol, una temperatura súper agradable. Recibió a los campeones del interior de la Copa Nacional de Selecciones para que la ciudad saliera a saludarlos, a felicitarlos, a aplaudirlos, a acompañarlos. Mucha gente los acompañó en el largo recorrido que hicieron por la ciudad de Mercedes. Pero tiene una presentación este material, Marquitos, que desde quién me presenta este material que vamos a ver a continuación. JH. Representaciones me presenta, ¿eh? La distribuidora que está en la calle 28 de febrero entre Ancini y la calle Blanes Viale, entre Ancini y Blanes Viale está la distribuidora JH Representaciones, que tenemos de todos productos para los comerciantes, y en el local solamente le vendemos a comerciantes los productos Querubín, extensa línea de productos Querubín, súper económicos, también son muy aceptados por las amas de casa también, porque son unos productos muy confortables, son unos productos de mucha duración y también es un producto muy, pero muy económico. Y los vinos Rosé, los que distribuye también para esta zona JH Representaciones, que han sido también muy aceptados los vinos Rosé en el medio local y en el departamento de Soriano, ¿eh? Allí está toda la línea que tenemos en el local. Tenés que visitarnos, vos comerciante tenés que ir, bichar, que solamente le vendemos a comerciantes en el local. Y JS Automotores, la automotora que está en Tarusel, el 729, entre Artigas y Colón. Allí tenemos espectaculares y lujosas unidades para la venta. Las imágenes las muestran por sí solas del estado general que tienen las unidades. Espectaculares el estado general de las unidades que tiene JS Automotores. Tenés que ir, consultar, hablar, negociar, llegar a un feliz acuerdo para hacerte de unas lujosas unidades como las que tiene JS Automotores. Siempre tenés que llegar al 50% del valor de la unidad, el otro 50% lo financiás a vales a tu mejor forma de pago. O entregás tu unidad, o si tenés una moto, también podés entregarla en forma de pago. Y si tenés tu unidad y la querés entregar, no lo dudes, el mejor precio en unidades usadas los tiene Pepe, así que, o Diego Martín, que son los que hacen los negocios con vos. Si vas a entregar tu unidad, no lo dudes, andate a JS Automotores, que el mejor precio de plaza te lo van a brindar allí en la automotora. Patente paga, proporcionamos títulos, libre de prenda, libre de multa de caminera, seguro de la unidad. Si tu unidad tiene seguro, bueno, hacemos el pase de tu unidad a la que has adquirido allí en JS Automotores. Visita el local. Y semanalmente también hay alguna promoción con algún precio muy especial, muy, pero muy buen precio, pero es al contado, es netamente al contado las promociones semanales que tenemos en JS Automotores. Revivimos un poco entonces, no toda la caravana, pero algo donde transitó la caravana aquella mañana del domingo.
lo va a perder. Será porque estoy viejo. Cada vez estoy más amargo de la vida. Soy seré el hamburguer oriental. Nos vemos, muchachos. Hasta el próximo tablado. Se fue colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo latido, el antiguo pericón, el mostrador, con el veneno. Y bandido, bajo un código de honor, mi corazón en el calor. Soy el mordido oriental, el cantor de Azamán, callejero que soñó un dios, y al quisiera café, que quisiera nacer. Escenario, y solo queda un mapa en extinción, buscando un coro legendario en el profundo sueño de un león. La maravilla de un legado, canta barrio de pregón, las lucecitas del papá. Bien, ahí mostramos algo de la caravana. En todos los lugares había muchísima gente, pero indudablemente que el lugar más popular, que siempre que se agrupa más gente a salir a recibir y a testimoniar y a saludar, es el barrio Cerro. Por eso es que elegimos esa zona de la ciudad cuando la caravana transitó por la calle, en su momento Rincón, hoy Luis Bernardo Pozzolo. Después se fue hasta la zona del Velódromo, de Castro y Cariaga, si mal no recuerdo, hasta la calle Varela, y de ahí por Varela se llegó al Estadio Municipal Luis Coster cuando ya eran cerca de las 13 horas, 30 minutos aproximadamente, que después de un par de horas de recorrer la ciudad, los futbolistas fueron hacia el Estadio Coster, donde había gente también en las tribunas, los jugadores entraron a la cancha con la copa, el trofeo también, y dieron una vuelta olímpica también allí en el Estadio Municipal Luis Coster. Continuamos con el programa, a ver quién me presenta. Voy a presentación, el Carrito Dos Hermanas me va a presentar este material que ya tenemos para compartir con todos ustedes en esta pasión de este día sábado, muy especial, muy particular, un sábado donde la gente les cuesta asociarse que es sábado. El carrito que está en la calle Wilson Ferreira al Dunate, pasando la calle Cerrito, allí está el Carrito Dos Hermanas. Podés ir los mediodías, estamos abiertos, los mediodías a partir de las 11:30 de la mañana ya podés mandar mensaje o ir por el carrito, mandás un mensaje al 091-730-165, 091-730-165, te vamos a decir que al momento te vamos a llevar el pedido a domicilio.
O si no vas por el carrito, degustás allí. Mirá, Nati nos está mostrando las exquisiteces realmente que se preparan. Estos amigos que fueron, aprovecharon una linda jornada para estar allí también degustando primero un buen mate y después, bueno, alguna de las exquisiteces que tienen en el carrito Dos Hermanas, porque son productos espectaculares. Son tiernitas las carnes, porque son carnes de Lum. La que está allí en Wilson, en la calle José Enrique Rodó y la calle Pozzolo. Las hamburguesas, los chivitos, espectaculares, los sándwiches, las promociones que también. Hoy regalamos, por ejemplo, la promoción de dos milanesas común con frita. Ese es el regalo que tenemos, el obsequio que tenemos del carrito Dos Hermanas. Entonces, que te recomiendo que vayas, que disgustes en el propio carrito las espectaculares mercaderías que tenemos. Y las bebidas también, te acompañamos con una buena bebida. Este sándwich reforzado, espectacular. Carrito Dos Hermanas, entonces, Marquitos, te recomiendo que vayas o que pidas esta noche alguna de las mercaderías que tenemos allí en el carrito. Bien, y del carrito Dos Hermanas me voy a Tecnicentro Mercedes, que estuvo cerrada esta semana, que este lunes reabrimos nuestras puertas, ya iniciando el 2020 con todo. Hay que recordar que tenemos promociones, hay que recordar que también entre las servicios que tenemos para contar, tenemos de ir a buscarte el vehículo a tu domicilio. Te lo vamos a buscar, te le hacemos el service, si hay que cambiar cubierta, si hay que querés poner cubierta, porque tenemos promoción a $50, unas cubiertas muy, muy buenas, a $50 cada una, aprovechá ahora ya el lunes, llamá tempranito el 4532-4016, decí que te vayan a buscar la unidad, que querés poner cuatro cubiertas, $50 cada uno, esa promoción nueva que ha ingresado a Tecnicentro Mercedes. Y bueno, te la van a colocar a la cubierta y te van a llevar rapidito la unidad a tu domicilio. Ese es un nuevo servicio que cuenta Tecnicentro Mercedes, que está abierto en horario continuo. Atención, el lunes abrimos, pero de las 8 de la mañana a las 18 horas, horario continuo. Permanecemos en el horario continuo de Tecnicentro Mercedes. Servicio de alineación, balanceo. Lo que haya que hacerle a tu vehículo, bueno, te lo vamos a buscar. Tú decís lo que hay que hacerle a la secretaria, le comunicás lo que hay que hacerle a Laurita, y bueno, y rapidito se te va a hacer el servicio que vos quieras y te vamos a entregar el vehículo en tu domicilio. Servicio nuevo que tiene Tecnicentro Mercedes, en Avenida La Valleja, al 590. Escuchamos la última parte, ahora sí, de Cristian Bosón. ¿Te gustaría tener una charla larga y profunda así con alguna persona, alguna personalidad, algún político, algún deportista? No lo he pensado, la verdad que es muy buena pregunta, pero no lo he pensado, no se me ha pasado por la cabeza eso, la verdad que no. Cristian, ¿y caso a los gritos de la tribuna le haces? Viste que acá no, siempre algún hincha, hasta el hincha de tu propio equipo, es Sí, eso es lo que más molesta, creo que me molesta más eso que si me insulto. He recibido 200.000, creo, afuera de la cancha. Nunca he tenido un problema con nadie por eso. Pero creo que me molesta mucho más cuando son de tu mismo equipo, digo, de tu hinchada prácticamente. Y más acá que somos chiquitos, ¿no? Y ya nos conocemos todos y ya sabemos quiénes son. Y eso es lo que más me molesta, eso sí me molesta. También otra cosa que te ha molestado fue la no participación de Soriano este año pasado a nivel de lo que fue la participación a nivel de OFI. Sí, a mucha gente, muchos jugadores quedaron desconformes. Y es que no, digo, porque digo, el fútbol amateur acá que estamos jugando nosotros, la aspiración más grande que tiene, aparte de irse a jugar al profesional, a jugar al fútbol profesional, yo creo que a lo que apunta uno acá es a jugar una selección, a estar por lo menos en el plantel de la selección, ¿no? Y que llegue la época de cómo es de selección y no esté Soriano, no esté Mercedes, que soy Soriano capital, vamos a decir, no. Es algo que no entendés. Sabés no que entiende. Quizás ustedes, los jugadores, no se den cuenta, pero a nivel de prensa, la prensa de otros lados se hace eco rápidamente. No en vano tiene dos títulos del 2000 a la época, a la década del 2000, Mercedes o Soriano. Por eso digo, y no, llama la atención de veces, otro año más Mercedes sin participar. Por eso digo, no nos dan la posibilidad de, como yo te digo, de demostrar, porque hay cantidad, tenés muchos valores acá, ¿no? No es que tenés uno, dos, tres. Tenés mucho valor. El tema es que si no tenés esa posibilidad de jugar en buenas canchas, de jugar en una selección, que vos sabés que no es lo mismo que un club. Bueno, un club podés tener dos, tres buenos jugadores, pero en una selección, si el que lo cita bien, son todos buenos jugadores. No tenés uno, dos, tres. Son todos. Y es otro nivel de fútbol. Yo creo que un escalón más arriba. Uno o dos, por decirte algo, ¿no? Pero yo creo que es una lástima. Una lástima porque
perder esa posibilidad de ilusionar al joven con mostrarse, como yo te digo, es un espejo, es como tener un, yo qué sé, que te estén filmando ya en este nivel una televisación en off y, o que te estén viendo la tele, ya es otro espejo que tenés que te da la chance de emigrar, ¿no? De irte a otro lado. Digo, bueno, no para uno, sino para la juventud, digo. ¿Jugadores de Frevento han tenido esa posibilidad? Y por algo es, ¿no? Aparte de que los jugadores de ahí que han tenido la posibilidad de irse, le han dado una mano, han hablado por ello y todo. Yo creo que corre mucho por eso la televisación, creo que es todo. Hoy en día es todo. Y no tener esa posibilidad es lamentable, la verdad que es lamentable. Cristian, para el final, en estos días, esta semana pasada, más precisamente el martes, y cumplió fecha 7 años del recordado partido ese que hablábamos al comienzo de Cerro Largo, ¿no? 7 años ya, la verdad que pasa volando los años. Y nosotros todos los años lo festejamos, no pudimos por el, sí, este, se venía el tema del coronavirus, pero yo creo que no va a haber posibilidad de volver a juntarnos y festejarlo como tiene que ser. De eso hay muchos puntitos para analizar, yo creo, lo que aconteció antes, el día antes, aquel día, aquello que aconteció cuando el técnico aparentemente da un paso al costado, el viaje, la estadía allá, el partido allá, que el rival jugaba por segunda vez con la posibilidad de ser campeón como local y no la consigue. El año anterior había sido Colonia, que le había arrebatado el campeonato, y después la gran caravana, el recibimiento que le dio la gente de Mercedes, ¿no? Todo eso no fue junto. Algo que digo que se vuelva, ojalá se vuelva a repetir, ¿no? Porque es algo que soñado para el jugador, es lo máximo, creo que a lo que apunta uno acá. Por eso te digo que es una lástima que no se haga, porque el disfrute que se vive el jugador ahí no lo vive en ningún otro lado. Vos podés salir campeón con tu club, podés salir campeón con otro club, con quien sea, pero salir campeón con la selección, esa camisa no es para cualquiera, no cualquiera la usa. Y salir campeón todavía encima me parece que no es nada poco. Cristian, ¿y el recibimiento? Eso tengo videos, tengo fotos, tengo imágenes, todo, tengo todo guardado, eso va a quedar en... Uno, vos estabas jugándolo al partido, en lo que es personal, estaba allá cubriendo periodísticamente y muchas 600 o 700 personas fueron, pero uno se imaginaba lo que sería Mercedes, en lo que sería la ciudad de uno cuando el pitazo final de Arismendi. Sí, según lo que me cuentan, ¿no? Que lo que no fueron, dice que eran, y todo el mundo esperando, ¿no? Como vimos, se quedaron de madrugada esperando. Fue impresionante, una cosa es que te lo cuenten, ¿no? Otra cosa es vivirlo. Me parece que es lo que se vivió en ese momento, creo que no lo volveré a vivir, creo, en mi vida, creo. Fue impresionante. Cristian, y lo que te hacía mención, se susanó, se limaron las asperezas, esa situación que se generó con Sacén antes del partido. Sí, yo creo que sí, después, si bien tuvimos un par de años después, un año más, creo que lo tuvimos en Peñarol, No, como que no estaban todo bien las cosas, ¿no? Pero algo que era hablarlo, lo hablamos y yo creo que está todo perfecto, ahora está todo como tiene que ser, ¿no? Todo en su lugar. Yo creo que son cosas de partido, momento, se dio el momento que no era el adecuado y terminó todo así como... Decir que tuvo un final feliz, pero la verdad que fue un momento malo, un momento feo, que uno no lo quiere pasar y más en esa situación. Pero ¿no? Usted se lo fortaleció, eso me parece. Sí, porque creo que como grupo nos hicimos fuertes. Yo creo que ahí no. Uno no era ser malo ni estar en contra de una decisión o algo. Simplemente uno quería apoyar a los jugadores, que era a lo que estábamos, lo que apuntábamos. El esfuerzo lo habíamos hecho todos nosotros, tanto con el cuerpo técnico y directiva. Pero ahí lo que queríamos mostrar éramos los jugadores. Y nosotros de una manera y ellos de otra. Y teníamos era llegar a un acuerdo, el tema que no se llegó al acuerdo y pasó lo que pasó, pero nosotros creo que siempre seguimos con la misma fuerza y las mismas ganas de ganar ese campeonato. Cristian, un gustazo, esta nota hace tiempo que estaba pendiente, bueno, definitivamente pude convencerte, pude acercarme a lo que pretendías vos, el efectivo. Igual me pagaste poco, no fue mucho el efectivo, pero te estoy pidiendo dólares, mirá que está subiendo el dólar. Agradecerte, Cristian, bueno, y vamos a esperar que esta pandemia nos abandone y bueno, que se pueda volver a eso que espera todos los hinchas, ustedes, los jugadores, los técnicos, las canchas también que están esperando porque se encuentran tristes y vacías de no tener el clamor ese de los fines de semana. No, muchas gracias, Ojito, y la verdad que ha sido un placer recibirte acá en mi casa, en nuestra casa. Y la verdad que sí, que ojalá pase rápido esto, que pase lo antes posible, que pase como tiene que pasar, ¿no? Que pase bien, que se acomode todo, que aparezca la cura para esto.
y que podamos volver a disfrutar de lo que queremos, ¿no? Del deporte, del fútbol, de salir a la calle, de la vereda. Digo, no es lindo estar encerrado un mes, vamos a decir. No es lindo estar encerrado una semana, imagínate un mes, dos meses, tres meses, no sé cuándo va a terminar esto. Pero ojalá termine pronto y bien, ¿no? Muchas gracias. ¿Hasta cuándo hay fuerza para seguir en el fútbol? Y yo pensaba este año, pero todos los años digo lo mismo. Yo hasta que tenga ganas y las piernas me respondan, yo creo que voy a jugar. De día, el día de mañana veo que estoy para estorbar y no estoy para sumar, ahí daré un paso al costado, no me va a quedar otro. Muchas gracias, Cristian. Un gracias placer. A vos, Gito. Bien, ya se lo hicimos al agradecimiento, así que solamente el saludo para toda la familia y nuevamente el agradecimiento. El saludo tengo para María Sierra, que está viendo el programa, y también para José Álvarez, el popular, a ver si me lo ven allá. Por allá está. Pato al agua, ¿eh? ¿Cómo anda, José? Vaya el apretado abrazo y el agradecimiento por estar siempre viendo el programa, ¿eh? Así que el saludo grande para la familia. Y sobre la consagración, de esa consagración que se logró el título en 2012-2013, porque comienza el 2012 y finaliza en el 2013, la participación de Soriano que logra el título, la segunda Copa Nacional de Selecciones. En el 2010-2011 Soriano no participó, ¿eh? Hay que recordar que ahora se llevaba 2 años sin participar. 2010, 2011 no se participó tampoco. Y se volvió en 2012-2013 con el gran Walter Toneguso a la presidencia, Osvaldo Pérez como tesorero de la Liga, Sergio Danchev como integrante del Cuerpo de Neutrales de la Liga Departamental de Fútbol de Soriano. Se volvió a la competencia de OFI y nada más y nada menos que con el título. Para este, quizás, no sé, un hombre muy político a la hora de hablar, pero un hombre muy laburador, muy trabajador. Hablo de Walter Toneguso, así que aprovecho también y le envío el apretado abrazo al popular gringo Toneguso. Vamos a ver quién me presenta, el taller de chapa y pintura de Néstor Chirola Sosa me presenta el último material, el reconocimiento que le hizo la Junta Departamental de Soriano en el Teatro 28 de Febrero, me lo presenta el taller de chapa y pintura de Néstor Chirola Sosa, que está ubicado en Eduardo Víctor Aedo, al 770, seriedad, responsabilidad y compromiso, porque depositan la unidad allí para que se la dejemos hecha un chiche realmente. Trabajamos con gran parte, te puedo decir un 90% de las aseguradoras del medio local en nuestro amplio y confortable local. Tenemos una cabina especialmente para el trabajo de pintado y secado de la unidad. Así el vehículo ingresa, cierta temperatura, depende de la pintura que se le aplique a tu unidad, es la temperatura que se coloca en la cabina y bueno, ya la unidad sale prácticamente pronta para entregársela al cliente. Chirola, con su personal en Eduardo Víctor Aedo al 770 entre la calle Frejeiro y Taruselli, te están esperando para que lleve tu unidad y que te la dejemos realmente soñada. Echa un chichi. Ahora sí, compartimos el último material, el momento del reconocimiento a cargo de la presidencia en ese momento de Ángel García, de la Junta Departamental de Soriano, le hacía el reconocimiento con los ediles entregándole a cada jugador el reconocimiento de la Junta. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo, el latiguillo de un antiguo pericón, el mostrador con el veneno del licor maldito. Guapos y bandidos, bajo un código de honor, mi corazón. Y solo queda un mapa en extinción, buscando un coro legendario en el profundo sueño
Bien, por acá ponemos el punto final. Oh, ¿cómo es el punto final? Si tengo que hacer el sorteo, tengo que hacer el sorteo, ¿cierto? Voy primero a la pizza, ¿eh? A la pizza. Marco, dígame un número del 1 al 47. El 40, José, se ganó la pizza, 391-7. José, te ganaste la pizza. Tenés que ir por Buena Amiga esta tardecita y pedís que ganaste una pizza con mozzarella al horno y pim, para adentro. José, entonces dije el número 40, 391-7. Otro número, Marquitos. ¿Cuál? El 26 corresponde a Joselo. Joselo se gana el menú de Buena Amiga. Joselo, cero, me parece que a Joselo lo vi en las imágenes recién ahí, ahí en la junta, en el reconocimiento que hizo la junta, me parece que Joselo, 033-2, Joselo, el menú, mañana al mediodía, andate por Buena Amiga, solicitás el menú, y bueno, vos y la patrona por lo menos está seguro el menú, el tuyo y de la patrona están seguro. Bueno, otro número, Marco. El 9, Adrián, se ganó la milanesa, Adrián, 736-3, 7, Adrián, 736-3, Adrián, le tengo que anoto porque le tengo que pasar a la gente de Buena Amiga y del carrito Dos Hermanas. La milanesa se la ganó Adrián, 736-3. Adrián, te vas por el carrito esta tardecita, noche. Serrana sabe dónde es el carrito. Wilson Ferreira Aldunate pasando Cerrito. Y allí te van a entregar la milanesa que ya has ganado aquí en esta pasión por el deporte. ¡Y el vino! A ver el vino. ¿Quién se gana el vino? 34, me dijo. Corresponde a Dylan, o Dylan, Dylan o Dylan, 042-2. Voy a anotar Dylan, porque la tiene que venir a buscar ahora Dylan, o Dylan, tenés 10, 15 minutos. Dylan, 042-2, guión no, guión 2, sí. Así que la pizza es para José, el menú es para Joselo. Adrián es la milanesa y Dylan es el vino. Estos han sido los favorecidos con el sorteo de la jornada de hoy. Esperemos que hayan disfrutado de este programa especial dedicado netamente a Soriano Campeón, allá en Cerro Largo, aquella gesta que se lograra en tierras arachanas. Quisimos traerle al recuerdo y bueno, y quién más que hacer un... El programa estuvo centrado en la nota especial de la Fondo con Cristian Bozón, el capitán de esa selección. Así que espero que hayan disfrutado los futboleros. Hay gente que me escribió y me decía qué emoción, qué lindo ese recuerdo de esa caravana que recorrió aquel domingo a la mañana a la ciudad de Mercedes y que todos salimos con las banderas, distintos colores. Aquí no hubo una institución. Aquí fue el fútbol de Soriano o el fútbol de Mercedes el que logró el título. Aquí todas banderas hubo de distintos, de todos los clubes, porque en la mayoría de los clubes que se pasó, todos salieron con su bandera a saludar, a testimoniar el reconocimiento y el esfuerzo de la gente que fue hacia Cerro Largo y lograr el título. Así que espero que hayan disfrutado y hayan gustado del programa de hoy. Veremos qué traeremos para el próximo fin de semana, ¿eh? Veremos, la semana transitará sin ninguna actividad deportiva, pero bueno, siempre el baúl de los recuerdos, algo, algún material hay para extraer y para mostrarles a todos ustedes. Que pasen un buen fin de semana, será hasta el sábado que viene.